incorporación de la prueba por parte de los intervinientes. Hoy día damos inicio a los alegatos de clausura. Señor fiscal, tiene la palabra. Le pido, por favor, si puede enfocar mejor su cámara. Tiene la palabra, 20 minutos para sus alegatos. Gracias, magistrado. Bueno, la Fiscalía tuvo por objeto acreditar 8 delitos, de las cuales lo dio por acreditado mediante la presentación de pruebas. Con respecto a los hechos, en cuanto al hecho número uno, este es un hecho que ocurrió en calle Serrano, con fecha 12 de enero del 2018, se tuvo por acreditada el hecho punible mediante la declaración del testigo inicial FAOM, que da cuenta de la dinámica de los hechos, la forma de ingreso, estoy forzando la puerta, las especies sustraídas. Hecho que quedó ratificado con la declaración del funcionario policial Juan Gutiérrez Castro, que menciona efectivamente que la puerta de ingreso se encontraba en este caso forzada y se habían sustraído diversas especies. Este funcionario también indica que vecinos del sector o testigos habían visto merodear un vehículo con la placa patente CPKH.90, un Honda Fit, el cual resultó ser el propietario, la madre en este caso del señor Dylan Alcayaga, mediante el documento aportado en este juicio. En cuanto a la participación magistrado, se exhibió fotografía en este caso a Alejandro Estuardo Negra, que analiza en este caso las grabaciones de las cámaras de seguridad y da cuenta de que efectivamente que al interior del recinto se encontraba el señor Dylan Alcayaga sustrayendo especies. Y dicha participación se encuentra ratificada con la declaración de Marco Cornejo, que en el fondo hace un análisis global de los diversos hechos que dan cuenta su informe y señala que efectivamente el señor Dylan Alcayaga era la persona que se encontraba al interior sustrayendo especies, sin perjuicio que en dicho hecho también el señor Dylan Alcayaga presta declaración reconociendo este hecho. En cuanto al hecho número 2, este es un hecho que ocurre en parcelas número 109, casa número 6, Villalba. Este hecho ocurre el 18 de enero del 2018, sin perjuicio de las declaraciones prestadas por Dylan Alcayaga y Javier García Morales. La dinámica de este hecho se logra acreditar mediante las declaraciones de los testigos iniciales FAPA, MSGP, que dan cuenta del ingreso de un grupo de personas, la violencia ejercida sobre la víctima iniciales FAPA y da cuenta de la sustracción de diversas especies. En este hecho, la víctima inicial FAPA logra reconocer uno de los sujetos que ingresa, que correspondió ser Dylan Alcayaga. También se contó con la declaración del funcionario José Polanco, funcionario que estuvo a cargo del procedimiento, funcionario que da cuenta de las versiones entregadas por cada una de las víctimas, de la violencia ejercida en este caso por los imputados sobre la víctima y da cuenta en este caso de un set fotográfico del sitio del suceso y de las lesiones presentadas por la víctima. Sin perjuicio también que se incorpora a la hoja de atención de urgencia de la víctima inicial FAPA, que da cuenta de estas lesiones de carácter leve. En cuanto a la participación de ambos imputados, se logra acreditar mediante la declaración de Marcelo Navea, que en el fondo hace un análisis de este video, logra determinar que es un grupo de sujetos que ingresan a este domicilio y en la cual se logra verificar que era tanto el señor Dylan Alcayaga como Javier García Morales los que habían ingresado al inmueble y habían sustraído diversas especies, ejerciendo violencia sobre la víctima. Dicha declaración también queda es acreditada mediante la declaración de Marco Cornejo, que dentro de la diligencia de su informe policial menciona que efectivamente se logra acreditar que el señor Dylan Alcayaga como Javier García Morales habían ingresado a este inmueble junto a un grupo de sujetos y se hace mención además de que se logra determinar esta participación mediante el análisis de video y mediante declaraciones de la víctima. En cuanto al hecho número 3, esto es un lugar habitado que ocurre en Pasaje Barriles, número 0256, hecho del 13 de febrero del 2018, sin perjuicio de las declaraciones de Dylan Alcayaga y Javier García Morales, que en este caso se contextualizan en el hecho, se contó con las declaraciones de Jacqueline Rojas Urquieta, que introduce la declaración de la víctima de iniciales PCJM, que menciona que al llegar a su domicilio encuentra la puerta forzada, donde habían ingresado a un sector de la bodega y habían sustraído diversas especies, tales como perfume. También dicha declaración queda refrendada con las declaraciones de Alejandro Rojas Riquelme, Cristian Silva, funcionarios policiales que toman el procedimiento, que verifican que efectivamente la puerta de ingreso se encontraba forzada y en la cual se exhibe fotografía del sitio del suceso. Se contó también con la declaración de el funcionario Ricardo Pinol, que analiza un video donde se observa en este caso llegar un vehículo marca Mitsubishi, color blanco, en la cual señala que se baja en este caso varios sujetos, fuerzan la puerta, ingresan al domicilio de la víctima y sustraen especies. En este video se logra reconocer al señor Dylan Alcayaga y Javier García Morales como las personas que ingresan y sustraen diversas especies. Sin perjuicio de la declaración de Marco Cornejo,
que dentro de su diligencia policial logra determinar que efectivamente el señor Dylan Alcayaga y Javier García Morales como las personas que habían ingresado a este inmueble y habían sustraído especies. Relevante cuenta acá la declaración de Juan Payne Febre, que dentro del procedimiento ocurrió el día 21 de marzo del 2021, se logra recuperar una gran cantidad de especies en dos domicilios, el Roble y Curacaví, y dentro de la especie que se logra recuperar es la perfume que fueron reconocidas, en este caso, por esta víctima. En cuanto al hecho número 4, esto es hecho que ocurre en Alonso Sánchez, 4151, hecho de fecha 22 de febrero del 2018, esto es un delito de robo con violencia, en este caso Dylan Alcayaga no reconoce este hecho en particular, pero se contó con las declaraciones de las víctimas iniciales JPBN, que da cuenta de esta dinámica de los hechos, da cuenta del ingreso de varios sujetos, señala que tres entraron encapuchados y dos se le puede ver su rostro, que se ejerce violencia sobre esta persona, la cual queda ratificada con la hoja de atención de urgencia sobre la víctima, y sustraen diversas especies. En este contexto, el señor JPBN logra reconocer a uno de los sujetos que ingresa, Alonso Sánchez, y lo identifica como el señor Dylan Alcayaga. Declaración que se encuentra ratificada con la versión entregada por la víctima o testigo inicial MMP, que menciona que se encontraba en el sitio del suceso, que ingresa en un grupo de sujetos, en la cual señala que tres sujetos se encontraban encapuchados y dos no se encontraban encapuchados, que ejercen violencia sobre el JPBN y sustraen diversas especies. En este contexto, se contó con la declaración de Juan Vallejo, quien menciona que le toma declaración a la víctima de iniciales JPBN y que la víctima logra reconocer al señor Dylan Alcayaga como una de las personas que ingresa, ejerce violencia sobre la víctima y sustrae diversas especies. Misma declaración presta Marcelo Merino Parra, que en el fondo señala que dentro de las diligencias de fecha 21 de marzo del 2018, en el domicilio de Curacaví, domicilio que ocupa doña Irina y el señor Dylan, se encuentra una especie que logra reconocer a esta víctima como de su propiedad, que específicamente era un reloj. Y por último, la declaración de Marco Cornejo, que dentro de su diligencia policial logra determinar que efectivamente el señor Dylan Alcayaga tiene participación en calidad de autor en este delito de robo con violencia. En el hecho número 5, esto es un robo lugar habitado, ubicado en pasaje Yareta número 74, sin perjuicio de las declaraciones prestadas por Javier García Morales, en la cual reconoce este hecho en particular, se contó con las declaraciones de las víctimas RMFB, ODMF, YBF, que en el fondo relata la misma dinámica, que sujetos ingresan mediante fuerza, ingresan al sector del antejardín, sustrae de un vehículo una radio musical para luego acercarse el señor García Morales al sector de la ventana, donde la víctima inicial YBF lo logra reconocer, ya que se encontraba con rostro descubierto, y declaración que fue ratificada por Alejandro Rojas y Camilo Aguirre, funcionarios que toman en este caso el procedimiento, que hablan de esta fuerza sobre la chapa, y en el fondo señalan las versiones que entrega cada víctima. Jorge Aguirre es el funcionario que toma declaraciones en este caso a la víctima de iniciales IBC, efectúa un acta de reconocimiento, la cual logra reconocer a Javier García Morales como la persona que ingresa a este inmueble, sustrae especies y luego se retira. En cuanto al también dicha versión se encuentra ratificada con la versión de Marco Cornejo. Se logra determinar en este caso que el señor Javier García Morales había ingresado al inmueble. Relevante acá también, magistrado, es que una de las víctimas toma la patente de uno de los vehículos y menciona que el vehículo de iniciales CPKH.90 se encontraba, lo sitúa y lo contextualiza en el lugar. Vehículo de la madre del señor Dylan Alcayaga y Brian Alcayaga. Con respecto al hecho número 6, se contó con el hecho que ocurre en pasaje Carrizal número 034, de fecha 6 de marzo de 2018, lugar no habitado, mejor dicho. En este caso, también se contextualizan Dylan Alcayaga y Javier García Morales. Se contó con la declaración del testigo inicial CRGG, que habla de este ingreso a este inmueble, habla de la fuerza ejercida sobre este inmueble y de la especie sustraída. Relevante también la declaración de Cristian González, que ratifica la forma de ingreso al inmueble mediante fuerza, las especies sustraídas y la versión entregada por esta víctima, y el perito Luis Castro, que hace un análisis del sitio del suceso. En este caso también se contó con la versión de Marco Cornejo, a cual se le exhibieron un video, y se observa claramente al señor Dylan Alcayaga, Javier García Morales, llegar en un vehículo Honda Fit al sitio del suceso, luego entrar por el sector del pasaje y luego retirarse, lo que en el fondo se contextualiza en el lugar y en la versión entregada en este caso por la víctima. En cuanto al hecho número 8, ubicado en Ramón Carnicer 3097, de fecha 15 de marzo de 2018, este es un robo lugar habitado, acá se contó con, sin perjuicio que se contó con la declaración de Dylan Alcayaga, que se contextualiza en el hecho, se contó con las versiones de las víctimas iniciales NEAO, LDLSRT,
que dan cuenta de esta dinámica de los hechos, dan cuenta de la forma de ingreso, en este caso del acusado, que ingresa por vía escalamiento, ingresa al interior del recinto, sustrae diversas especies consistentes en joyas, relojes, para luego huir del lugar. La declaración se encuentra ratificada con la versión entregada con la testigo inicial FJPN, que en el fondo relata, entrega la misma versión que entrega en este caso ambas víctimas, pero en este contexto señala que observa dos sujetos, reconociendo uno de ellos como el señor Dylan Alcayaga, y que se encontraban cerca del inmueble, a un costado, por donde ingresan, en un vehículo Axela. Con respecto a la declaración JDGG, solamente a grandes rasgos se refiere de dos sujetos que se encontraban en actitud sospechosa y logra verificar que era un vehículo marca Axela, un vehículo también de propiedad de madre, en este caso de Dylan Alcayaga, Karen Figueroa, mediante los documentos aportados. Wolfgang Meyer, en el fondo, ratifica la versión de cada una de las víctimas, llega al sitio del suceso y señala que resguarda el lugar, verificando que efectivamente era un lugar habitado. Se contó con la declaración de Juan Vallejo, que estuvo a cargo del procedimiento de fecha 21 de marzo de 2021. Relevante es también este caso, magistrado, que una de las especies que fue reconocida por la víctima de iniciales NEAO se encontró en el domicilio de Curacaví, domicilio que habita en este caso don Dylan Alcayaga e Irina Aranda. También se contó con la versión de Cristian Medina, que hace un análisis de su suceso, verifica una fotografía en donde se observa en este caso al señor Dylan Alcayaga y Luis Marambio cerca del sitio del suceso, y en el obra se logra ratificar en este fondo la versión entregada por cada uno de los testigos y se logra determinar la participación de Dylan Alcayaga. Bueno, acá es relevante también, magistrado, que uno de los sujetos identificados, el cual obviamente no se encuentra presente, es Luis Marambio, mismo sujeto que se contextualiza en el hecho del día 21 de marzo del 2018, lugar hecho donde los sujetos son detenidos. Por último, magistrado, también se contó con la versión Marco Cornejo, que hace un análisis, en este caso global, de cada uno de los hechos y logra determinar la participación del señor Dylan Alcayaga, del señor Luis Marambio, en el hecho de ubicado en calle Ramón Carnicer, mediante el análisis de fotos, mediante el reconocimiento de testigos. Por último, en cuanto al hecho número 10, acá se acusó por dos delitos robo lugar habitado, en la cual se imputa a Dylan Alcayaga, Brian Alcayaga, Gabriel Rebolledo, como las personas que ingresan a este inmueble por vía escalamiento. Se contó con las declaraciones de las víctimas iniciales JLSM, KSIL, que son víctimas del inmueble asignado con la casa número 25, establece que efectivamente llegan al lugar, encuentran la casa toda desordenada, se menciona las especies que sustrajeron, entre joyas, relojes, varias especies, y menciona que encontraron rastros de calzado al interior del inmueble, versión que también entrega la víctima inicial es JLCV, víctima de la casa asignada número 26, establece que efectivamente estos sujetos ingresan al interior del inmueble saltando el cierre perimetral, un cierre común que tienen ambas casas, pero en este contexto esta víctima menciona que los sujetos habían forzado una de las ventanas, ya que se encontraba un mosquetero que no se encontraba en buen estado. En este contexto, la víctima inicial es KSIL, también señala que la forma de ingreso a su inmueble fue mediante el forzamiento de una de las ventanas, específicamente el sector del living. Se encontró en este caso también con las versiones de don Marcelo Merino Parra, Juan Vallejo, funcionarios que estuvieron a cargo de esta diligencia, menciona que se logra detectar la presencia de un testigo que observa en este caso llegar dos vehículos, un vehículo marca Mitsubishi, un vehículo Honda Fit. Se sitúan cinco sujetos dentro, en este caso, en el contexto de este robo, en donde Juan Vallejo participa en diversas diligencias, siendo una de las más relevantes la declaración de uno de los acusados que participa en el hecho, que es Cristian Sargas, que en el fondo señala la misma dinámica que contaron en este caso el señor Brian Alcayaga, Dylan Alcayaga, al momento de prestar declaración, que estos se reúnen en el sector de Utah, concurren al sector de los conquistadores, ingresan al domicilio, sustraen especies, luego se retiran y luego se dirigen al sector del roble. En este contexto, tanto Dylan como Brian, cuando prestan declaración, mencionan que son cinco sujetos que ingresaron al inmueble, en la cual los dos se contextualizan, incluyen al señor Sarria, y a dos sujetos que según ellos no conocían. Luego se logra determinar que uno de los sujetos era Cristian Marambio, el señor Luis Marambio, mejor dicho, mediante la declaración de los funcionarios aprensores que concurren al sitio del suceso, y al momento de la detención, este sujeto huye del lugar. En cuanto al quinto sujeto, se logra la versión del señor Cristian Sarria, mediante declaración de Juan Vallejo, que se introduce esta versión y menciona que el señor García Rebolló había participado en este hecho del sector de los conquistadores y era el quinto sujeto que en el fondo huye momentos antes que llegara la policía.
En este contexto, versión también fue corroborada con el testigo que observa a estos sujetos y menciona que son cinco sujetos y los contextualiza. En cuanto a la participación de Dylan Alcayaga, Brian Alcayaga en este hecho particular, bueno, se contó con el perito Freddy Lemus, que analiza en este caso el sitio del suceso, analiza que son dos propiedades independientes, que son corresponden a dos víctimas independientes, donde se requiere dos bienes jurídicos que son distintos, no uno solo. Y además, este perito menciona que se encuentran huellas plantares, las cuales resultaron ser de don Dylan Alcayaga, o sea, estas las que se encuentran afuera en el recinto, cerca del lugar del escalamiento o donde se ingresa por la muralla. Y del señor Brian Alcayaga, que se encuentra también afuera, en el sitio Oriazo, que es colindante con este inmueble, y al interior de uno de los inmuebles. También esta misma versión se encuentra ratificada con la declaración del testigo, que menciona que son cinco sujetos, sitúa el Hondafit, que obviamente había participado en varios hechos, como también este Hoaglander, y además que a estos acusados se le encuentran especies producto de este robo, las cuales fueron reconocidas, en este caso, por la víctima. En cuanto a la receptación de especies, se contó con varias versiones de diversas víctimas. La víctima inicial es ARHG, que en el fondo relata un robo lugar habitado, donde señala que le sustraen especies, que se vinculaba con la víctima inicial es WHCF. La víctima inicial es EOGP, que también habla de un robo lugar habitado, establece la fecha, señala que roban un televisor marca Samsung, mismo televisor que fue encontrado al interior del calle Curacaví, televisor que era ocupado como televisión matrimonial tanto para el señor Dylan como el señor Irina, ya que se encontraba en aquel dormitorio. Declaración de la víctima JEDMCB, que da cuenta en este caso de un robo. Esta víctima fue introducida a su declaración mediante la declaración de las víctimas de iniciales YOAS, que menciona que se le encuentran especies, o las fueron reconocidas, específicamente joyas, que se encontró en el sector de Curacaví. La víctima inicial es LAAG, que habla de herramienta, un delito de lugar no habitado, especie que fue encontrada en calle del Roble. Víctima inicial es RWDC, es un robo lugar habitado. Habla también de herramienta y un cargador que fue encontrado en calle del Roble. Víctima inicial es KOZR, hace referencia a un robo lugar habitado. Habla de una pistola de aire comprimido que fue encontrada en calle Curacaví, lugar donde habita en este caso Irina con el señor Dylan Alcayaga. Víctima inicial es PCJM. Esta es la víctima de uno de los hechos señalado anteriormente, la cual reconoce como especie perfume. Víctima inicial es JPBN. Esta es la víctima, también se hace referencia de uno de los hechos y donde reconoce un reloj que fue encontrado en calle Curacaví. Víctima inicial es JAOF, que habla de unos lentes, que la cual también fue recuperado en poder en este caso de los acusados. JLCB, que habla de un computador Lenovo. Esta víctima hace referencia a un delito de robo lugar habitado y se encontró en calle Curaví, víctima de iniciales DLCRD, víctima denunciante de uno de los hechos, esto es calle Ramón Carnicer, que reconoce especie encontrada en calle Curacaví, víctima de iniciales MHRV, también se víctima de un robo lugar habitado, y que especie que se encontraron en calle Curacaví, que consistente en joyas. Víctima inicial es EEMS, también víctima de un robo lugar habitado, que hace referencia de especies sustraídas de joyas que fueron encontradas en calle Puergaví, y víctima inicial es HEHM, que fueron las víctimas de especies que fue encontrada en poder de los acusados. En este contexto, los funcionarios que intervienen en esta actuación son Marcelo Merino, Ricardo Morales, Juan Vallejo, Eliseo Vega, que mencionan que efectivamente llegan al inmueble El Roble, que ven a los cuatro sujetos saliendo de este inmueble, y detienen en este contexto al señor Brian Alcayaga, Dylan Alcayaga y el señor Cortés Sarria. Ahora se menciona también que este sector Roble era un lugar de acopio de la especie sustraída y hace referencia también que este era un lugar donde los acusados planificaban los delitos de robo y donde se repartía la especie. En cuanto a la especie encontrada y que hacen referencia en este caso a los funcionarios del sector Curacaví, bueno, específicamente es un inmueble donde habita la doña Irina Aranda y el señor Dylan Alcayaga. La mayor parte de la especie fue encontrada en la pieza donde comparten en común, esta es una pieza matrimonial. Y por lo tanto, en este caso, doña Irina, al prestar declaración, señala que tenía conocimiento que el señor Dylan Alcayaga junto a Luis Marambio se dedicaban a sustraer diversas especies por diversos inmuebles y que llegaban al lugar. O sea, tenía conocimiento de este origen ilícito de las mismas. En este contexto también está la declaración de Marco Cornejo, que hace un análisis de cada uno de los hechos que hice referencia anteriormente y se logra determinar que los imputados se encontraban o sea, los vehículos
donde se verificaba en cada uno de los hechos, se encontraba en el sector de calle El Roble con Curacaví, sin perjuicio que también entran a casa Lindero, el domicilio de uno de los acusados. Por último, en cuanto al porte de armas de fuego y porte de municiones, se encuentran las declaraciones acá de los funcionarios que intervienen en la de Juan Vallejo, de Ricardo Morales, el señor Marcelo Merino, Eliseo Vega, que menciona que al momento de detener en el sector del Roble, en este caso a Dylan Alcayaga, este ve que arroja una serie de especies que corresponde a ser municiones, y además señala que al momento de revisarlo se le encuentran tres municiones en su bolsillo, que era concordante con la especie que había arrojado al interior del vehículo. También en cuanto al arma de fuego encontrada en calle Curacaví, esta arma fue encontrada debajo de un colchón en el sector de la pieza matrimonial tanto de doña Irina y de don señor Dylan. Doña Irina menciona frente a una de las preguntas de la defensa que tenía conocimiento de esta arma y que esta arma era de propiedad del señor Dylan Acayaga, es decir, tenía facultad de disponer de dicha arma de fuego. Además, se encuentran municiones cerca de esta arma de fuego. Y dicha arma y dichas municiones que fueron encontradas en poder de ambos acusados se encontraba apta para el disparo, según la declaración del perito del Ronald Zamora, y no portaban permiso para su posesión o tenencia, según el documento incorporado por este fiscal. En este contexto, magistrado, habiendo analizado cada uno de los hechos, estimamos que sí existe participación en cada uno de los hechos de los acusados y vamos a solicitar que se dicte una sentencia de carácter condenatoria. Gracias, fiscal. Doña Marlene, en representación del señor Rebolledo, tiene la palabra 15 minutos. Gracias, magistrado. Magistrado, como lo adelantábamos en el alegato de apertura a esta defensa, iba a instar por la absolución de mi representado y en este sentido, su señoría, la defensa, una vez ya terminada la prueba de cargo por parte del Ministerio Público, entiende que está en condiciones claramente de solicitar la absolución de mi representado. En primer lugar, su señoría, por el delito de receptación, que entiendo que es lo más simple de poder dilucidar. Aquí, de acuerdo a la declaración tanto del funcionario Marcelino Merino, también como el funcionario Juan Vallejo, señala de que esta detención se produce en la ciudad de Iquique, en el cual es detenido, incluso en la comisaría cuando se le invitó a tomar una declaración. No se habló jamás de haber encontrado alguna especie que posteriormente haya sido reconocida por alguna víctima. Su señoría, recordando por lo demás que esta detención se produce 5 meses después de ocurrido los hechos. Por lo tanto, su señoría, desde ya, claramente, mi representado debiera ser absuelto por el delito de receptación. Pero bien, aboquémonos al delito de robo en lugar habitado que ha sido acusado mi representado del día 21 de marzo del 2018. Y en este sentido, su señoría, la defensa insiste en la absolución de mi representado. Es importante aquí la declaración que hace el señor Marcelino Merino y el señor Juan Vallejo, su señoría, y aquí vamos a hacer la distinción porque el señor Marcelino Merino en su declaración, su señoría señala, y además la primera declaración que da a los funcionarios policiales, señala de que efectivamente el día de los hechos se tenía ya información relevante con respecto a dos automóviles que intervenían o participaban en robos que se habían estado dando en la ciudad. De acuerdo a esos antecedentes, por lo demás, se tenía identificada ciertos domicilios de ciertos individuos que estarían participando en estos delitos. Bajo ningún respecto, en ese antecedente preliminar, existía alguna información del señor Gabriel Rebolledo, ni siquiera del apodo El Gualo. Eso entendemos que pudo acreditarse tanto con la declaración del señor Marcelino como la declaración del señor Juan Vallejos y también con la declaración del señor Ricardo Morales. Ese antecedente no existía. Posteriormente, su señoría, existe este robo en el cual se señala que existe un testigo protegido, que en definitiva es un vecino que pudo observar al menos la llegada de estos dos autos y la participación de estos dos automóviles que se tenía plenamente identificado, un Mitsubishi Outlander y un Honda Fit de color blanco. Esta persona en su declaración señala que a quien pudo observar con precisión e incluso señalando su vestimenta y alguna característica física específica que tenía una barba, señalando e identificando posteriormente al señor Cristian Sarria. De sus declaraciones, él señala que no pudo observar cuántos ocupantes tenía el auto.
Por lo tanto, ya la hipótesis, su señoría, de cuántas personas intervinieron en este robo no ha sido acreditada por ningún testigo exterior a los coimputados. Eso es un antecedente importante. El otro antecedente importante, su señoría, es que una vez que son detenidos, su señoría, o más bien, una vez que se realiza una diligencia en torno a fiscalización del domicilio que se tenía conocimiento de que allí, una vez que se producían los robos, se juntaban. Incluso el señor Cristian Sarrea reconoce que planificaban los robos allí, bueno, se apostan en ese lugar alrededor, el señor Marcelino dice que alrededor de 30 minutos. El funcionario Vallejo señala que fue alrededor de 10 o 15 minutos. Pero lo cierto es que ambos están contestes en señalar que no observaron a ninguna persona salir previo a la detención. Ninguna. Y por lo tanto, su señoría, en ese lugar del Robles, solo se detuvo a 4 personas. Cristian Sarla, Dina Alcayaga, Brian Alcayaga y el señor Luis Marambio, que en definitiva no se pudo detener, huyó del lugar, pero los funcionarios policiales dicen tenerlo plenamente identificado. Eso es un antecedente importante. El señor Marcelino señala que incluso durante la detención, tanto Irina como los otros coimputados, de manera informal, declaraban y señalaban que quien tenía la culpa era don Luis Marambio. En ese momento jamás se escuchó el nombre del señor Gabriel Rebolledo, ni menos el apodo del guardia. Pues bien, su señoría, cuando se produce y posteriormente se señala funcionarios policiales, específicamente el señor Marcelino Merino se refiere a que de esta investigación surgieron diligencias instruidas por el fiscal. Esas diligencias instruidas por el fiscal decían relación con concurrir, viajar, trasladarse a la ciudad de Iquique, Iquique y Alto Hospicio. Eran dos ciudades donde, o dos lugares donde se tenía que hacer diligencia. La diligencia específica, en primer lugar, era ubicar al señor Luis Marán, imputado completamente identificado y que habría participado en este ilícito. Y si se accedía a tomar la declaración. Y en segundo lugar, era ubicar, entendemos que estaba ubicado, al señor. Incluso él no se refiere abiertamente al señor Cristian Sarre, sino que bajo la pregunta de esta defensa, él reconoce que efectivamente este testigo protegido sería el señor Cristian Sarre Cortés. Esas dos diligencias, su señoría, fue instruido por parte del fiscal. Incluso el señor Marcelino, y aquí es donde se separan estas versiones, el señor Marcelino Merino Parra señala de que cuando se realiza esta diligencia no se tenía conocimiento del apodo del guano. No se tenía ningún conocimiento de aquello. Que incluso en esa declaración surge y señala, el señor Marcelino señala de que acogiéndose a colaborar con la investigación decide declarar. ¿Y qué información da el señor Cristian Sarria? Una versión acomodada, una versión que incluso atenúa su participación. ¿Por qué eso, señoría, lo digo? Porque el señor Cristian Sarria señala, en primer lugar, desconocer completamente haber planificado este robo. Señala que sorpresivamente se encontró con estos muchachos, que eran amigos del hijo de su pareja. De manera sorpresiva, accidental, porque él iba y se encontraba en ese lugar, porque se iba a juntar con una persona que, de acuerdo a las máximas de la experiencia, si yo me junto o planeo juntarme con una persona es porque efectivamente esa junta se va a producir. Sorpresivamente señala, no se produjo, me lo encuentro a estos muchachos y además no se lo encontraba, si uno de ellos incluso vivía en su casa hace 2 semanas. Pues bien, él señala que incluso no participa, que incluso lo llevan allí casi engañado diciendo que van a mirar algo. Ya eso es una versión acomodaticia. En ningún momento, su señoría, y desde aquí claramente la defensa llama la atención incluso las dos hipótesis que postula este testigo. ¿Por qué ese día no fue detenido el señor Gabriel Rebolledo, apodado alias El Gualo? Alias El Gualo según este testigo, porque no tenemos ningún antecedente cierto, su señoría, de que efectivamente además
mi representado sea apodado alguno. Pero bien, ¿cuáles son las hipótesis que nos plantea el señor Cristian Sarria con respecto a la no detención de mi representado el día 21 de marzo? Nos señala, salió antes. Esa versión tampoco ha sido acreditada por ninguno de los funcionarios policiales que estuvieron apostados en el lugar. Nos señala que pudo haber huido en la detención. Ese antecedente tampoco y esa hipótesis tampoco fue acreditada por ninguno de los funcionarios policiales que participaron en la detención. La única persona que huyó fue plenamente identificado con funcionarios policiales porque se tenía conocimiento de aquel y era don Luis Maraca. ¿Se hizo alguna diligencia? Se señaló, el señor Ricardo Morales señaló que tomó declaración a doña Angelina, que se encontraba en el domicilio. Incluso relata haber visto a su pareja haber llegado ese día. Nunca se le consultó a su señoría dentro de la diligencia establecer si mi representado estaba allí, estuvo allí. En ningún momento de su declaración señala que alguna de las personas que participaron en el robo del 21 de marzo se fue antes. Todos llegaron a esa casa para la repartición de lo que llamamos el botín. Entonces, señoría, esa versión, toda la versión de este testigo fue acomodada para buscar un privilegio procesal, su señoría, y que claramente salió bastante favorecido con esta declaración que no fue acreditada bajo ningún respecto por algún tipo de diligencia. Si lo vamos incluso a la máxima de la experiencia, su señoría, y a la lógica, y vamos a establecer hipótesis, podríamos establecer hipótesis de que mi representado era una persona, y es una persona que vive y tiene su domicilio, vive con su madre en la ciudad de Iquique. Si nos vamos a la máxima de experiencia, don Luis Marambio venía de la ciudad de Iquique. Entendemos entonces que podría haber llegado con el señor Luis Marambio y haberse quedado en el domicilio de la señora Angelina. Nada de eso nos dijeron. Nada de eso nos dijeron con respecto al señor Gabriel Rebolledo. Otro antecedente importante es que dentro de la clausura que hace el Ministerio Público nos señala la versión de don Cristian Sarria es la misma dinámica contada por los imputados Dylan y Brian. No, su señoría, no es la misma versión. La versión que dan Dylan y Brian señalan de que ellos se encontraban en sus domicilios y que reciben una llamada de don Cristian Sarria señalándole que concurran al Valle de Azapa, donde se encontraba él, a participar en un robo, abiertamente. Y lo otro, su señoría, es que ellos señalan que quienes participan en el delito, y que claramente es importante para esta defensa, en ningún momento señalan a don Gualo, a Cristian o a Gabriel Rebolledo como participante en este delito. Ellos señalan, participó Dylan, lo reconocen, Brian, lo reconoce, el señor Luis Marambio, el señor Cristian Sarria, y dos individuos que no los conocían, apodados el Careplato y el Toto. Y desde ya llama la atención, su señoría, si esta versión no fuera efectiva, si esta versión fuera la que señala el don Cristian Sarria, ¿por qué los imputados el día de hoy no reconocerían a mi representado? ¿Por qué si ellos están buscando también que se le reconozca un reconocimiento de colaboración de los hechos, su señoría? Todos tienen la teoría de colaboración en el esclarecimiento de los hechos. Todos declararon para efectos de que posteriormente se le reconozca una circunstancia atenuante. ¿No sería importante entonces, su señoría, haber declarado y si mi representado participó en este hecho, haberlo reconocido? Son antecedentes, su señoría, que claramente despejan la participación de mi representado en los hechos en materia de la acusación, su señoría. En ese sentido, su señoría, por lo demás, es importante, y con esto termino, su señoría, la declaración del perito Freddy Lemus. Al momento de consultarle a su señoría, él realizó un peritaje el mismo día de los hechos y encontró varios elementos de interés criminalístico. Específicamente, huellas dactilares, su señoría, que podrían haber dado con la participación de los involucrados en este delito. Esas huellas dactilares pudieron, si es que la versión del señor Juan Vallejos hubiera sido
verdadera, su señoría, en el sentido de que ya se tenía el antecedente del tal Gualo a los días de la detención del señor Cristian Sarria. Eso no es efectivo, su señoría. Eso no es efectivo. No parece lógico que si se tenía el antecedente del tal Gualo, su señoría, no hayan transcurrido 5 meses para que el fiscal haya instruido ubicar al tal Gualo, y además ubicación que fue tan fácil, su señoría, si el día 6 de agosto viajaron, el día 7 ya se tenía la información, y el día 8 es detenido mi representado, o el día 7 de agosto, perdón, el mismo día es detenido mi representado. Parecía claro entonces, si se tenía un antecedente claro y específico, haber complementado este informe. El mismo perito señaló que si se hubieran tenido las huellas dactilares de otros involucrados o de otros sospechosos en este delito, podría haberse llegado a la identificación. Lo dijo, así lo concluyó, así se le consultó por parte de esta defensa, su señoría. Eso jamás sucedió. No se hizo ningún tipo de diligencia para establecer esa participación que señala de don Cristian Sarria, y además el único que señala esta participación. En ese sentido, su señoría, la defensa solicita la absolución de mi representado por los delitos por los cuales fue acusado. Gracias, doña Marlene. Don Neo, por su representado, el señor García, tiene la palabra, 15 minutos como máximo. Gracias, magistrado. Bueno, la verdad que nosotros, como lo planteamos en nuestro alegato de apertura, vamos a circunscribir en este caso, magistrado, a lo que vimos de rendición de prueba del Ministerio Público y también en la verbalización de mi representado en su declaración en estrado. Haciendo también presente que desde ya, bueno, nosotros ya también lo dijimos en el alegato de apertura, y nuestra teoría del caso dice relación más profundamente con circunstancias modificatorias de responsabilidad penal, y en ese sentido, lo que eventualmente alega acá, de alguna forma voy a solicitar que se pueda replicar eventualmente en esa audiencia. Pero observando la prueba, magistrado, y lo verbalizado a mi representado, es importante señalar que, bueno, lo que compete al hecho 2, al hecho 3, al hecho 5 y al hecho 6 de la acusación, los cuales son pertinentes a mi representado, es importante señalar que la declaración de mi representado es totalmente concatenable y engarzable, ¿cierto?, con las declaraciones de cada uno de los hechos fácticos, en este caso, por ejemplo, el hecho 2, ¿cierto?, donde se relata lo señalado por las víctimas SFPG y FAPA respecto de la dinámica en que se produce, ¿cierto?, las lesiones que eventualmente se producen en este robo, ¿cierto?, y lo que hizo relación con las especies y, en este caso, la esfera, la vulneración de las esferas de resguardo del inmueble. Es importante señalar que mi representado se sitúa en el lugar de los hechos y también dice relación con la fecha, ¿cierto?, la dinámica misma, el hecho de el transporte o movilización que tenía en ese día, en este caso, el vehículo Honda, ¿cierto?, marca FIT, también el lugar, con precisión respecto de el domicilio de Villalalba de Cerro Sombrero, y las especies que de alguna forma se señalan por las mismas víctimas en cuanto a que habrían sido sustraídos desde su domicilio. En cuanto al hecho 3, también en ese sentido las declaraciones de los testigos, en este caso testigo PCJM, también en el mismo sentido y lo señalado por los funcionarios policiales, mi representado también lo que verbaliza, dice relación con la certeza que es ratificada por el resto de la prueba en cuanto al día, ¿cierto? En este caso, el hecho de movilizarse en vehículo marca Mitsubishi o Lander y el modelo marca Fit. Y en este sentido, el domicilio ubicado en este caso en la ciudad de en el pasaje Barriles, habla en este caso de el ingreso de mi representado al citado inmueble. Y en ese sentido también detalla pormenorizadamente las especies sustraídas relacionadas con perfumes, en este caso de diferente denominación y marca, así como también la existencia de otro tipo de mobiliario como televisores, parlantes y eventualmente prendas de vestir. Todas circunstancias que fueron ratificadas también por mi representado. En cuanto al hecho 5, también ahí es importante señalar que las declaraciones de los funcionarios, si bien fueron un poco
olvidadizas quizás de elementos relevantes. Creo que en ese sentido se subsanan por las declaraciones, en este caso por la declaración de mi representado. En cuanto a la fecha, el lugar de ocurrencia, la participación, la forma de ingreso al domicilio y también lo que hizo relación con las especies sustraídas, he citado día 5 de marzo del 2018. En cuanto al hecho 6, también en los mismos términos, siendo un hecho ocurrido el día 6 de marzo del 2018, también se produce una declaración pormenorizada de mi representado que también es engarzable y es de todas toda formas concatenable y cierto, y en ese sentido cae dentro de del hecho fáctico y las reglas de la lógica que eventualmente tienen que existir para la fundamentación de una sentencia. En este sentido, magistrado, nosotros, teniendo presente la prueba rendida, ¿cierto? Y eventualmente lo que señalé al comienzo de mi alegato y en el alegato de apertura, vamos a idear que para el análisis mayor de la audiencia se me reserve esta cantidad de tiempo, digamos, el remanente que me quede de tiempo, ¿cierto? En este alegato, para efectos de poder incorporarlo en la audiencia de determinación de pena respectiva, en el sentido de que claramente es la audiencia que se va a requerir una mayor minuciosidad, ¿cierto? Y ya adelantando lo que se ha hablado en esta alegato de apertura. Por lo tanto, magistrado, eso dice relación con nuestra teoría del caso y básicamente de la prueba engarzable que pudimos ver en este juicio oral en cuanto a los hechos por los cuales fue acusado mi representado. Gracias, don Neo. Don Antonio tiene la palabra por su representado, Brian Alcayaga. 15 minutos. Gracias, su señoría. Bueno, su señoría, en este caso nosotros en el momento inicial del juicio, evidentemente en el alegato de apertura, hicimos referencia a que, sin perjuicio de que no íbamos a cuestionar la participación de mi representado en el delito de robo en lugar habitado, el cual se encuentra identificado en la acusación, ¿no es cierto?, como hecho 10, ocurrido el 21 de marzo del 2018, sí íbamos a discutir la calificación jurídica del mismo, en particular la pretensión del Ministerio Público de plantear que este es un hecho que por sus características implicaría la comisión de dos delitos de robo en lugar habitado. Para esos efectos, su señoría, nosotros creemos que es absolutamente relevante hacer un análisis muy sencillo del tipo penal que estamos analizando. Y el artículo 440 establece que es culpable de robo con fuerza en las cosas en lugar habitado, en su hipótesis primero, aquel que ingrese a un inmueble con escalamiento, entendiéndose, ¿no es cierto?, que esto es el ingreso por vía no destinada al efecto, por forado, o con rompimiento de pared, techos o fractura de puertas o ventanas. Desde ese punto de vista, sus señorías, es evidente en este caso concreto que la prueba rendida por parte del Ministerio Público, en primer lugar, ha dado cuenta que este supuesto condominio, concepto que el propio Ministerio Público trató de ingresar al momento del interrogatorio del perito don Freddy Lemus, en verdad es un único inmueble con múltiples dependencias, utilizando la terminología del propio artículo 440 del Código Penal. El informe pericial de don Freddy Lemus, a nuestro juicio, da cuenta de forma pormenorizada de las características del inmueble. Y este es un inmueble que, en términos muy generales y creo que no muy discutible, tiene las siguientes características. En primer lugar, tiene un único cierre perimetral. En segundo lugar, no tiene ninguna señalización ni ningún elemento concreto que permita establecer que en dicho inmueble existe una separación entre las construcciones que permite establecer que son construcciones independientes y que por lo tanto pudiera haber vulneración de múltiples bienes jurídicos protegidos de privacidad. En este caso nos encontramos en un inmueble único, con un único cierre perimetral, que es utilizado por un mismo grupo familiar, y que entre los inmuebles no tiene ningún tipo de división que implique necesariamente la realización del tipo penal en términos de escalar, romper o fracturar para pasar de uno a otro. Don Freddy Lemus, en este caso, fue bastante específico. Cualquier división que pueda existir entre las dos construcciones de este único terreno es imaginaria. Es imaginaria. Y por lo tanto, no ofrece la resistencia práctica que el tipo penal del artículo 440 exige para efectos de encontrarnos dentro de los elementos objetivos del tipo. En el caso concreto que nos ocupa, si existe algún tipo de escalamiento, es aquel que ocurrió por el cierre perimetral del terreno, por el sector trasero, y esta es la vía de ingreso al inmueble. ¿Por qué digo esto con tanta seguridad? Porque además es un hecho concreto que, de acuerdo a la apreciación o
mejor dicho, por las conclusiones técnicas del informe pericial de don Freddy Lemus, es un hecho que además las construcciones o las dependencias que se encontraban dentro de este único inmueble no tenían ningún tipo de medida de seguridad para su ingreso. Las puertas de estas construcciones estaban abiertas en términos de no tener seguro. Uno podía entrar por la puerta principal. Desde ese punto de vista, su señoría, nosotros ya previendo que el Ministerio Público va a plantear de que en teoría la hipótesis de ingreso a uno de los domicilios a través de la rotura de esta malla de esterilla que habría permitido el ingreso vía un ventanal, quiero referirme también a lo propio que dice don Freddy Lemus. ¿Es posible establecer cuál fue la vía de ingreso específica a esa construcción específica? Tampoco. Es un hecho objetivo que existían dos vías potenciales de ingreso, una de ellas la puerta. Y dadas las múltiples características de las operaciones técnicas que se hicieron en ese domicilio, no es posible establecer, más allá de toda duda razonable, que a esa construcción se haya ingresado por el ventanal roto, puesto que, de haber existido algún tipo de indicio, sean huellas, huellas de pie, huellas de zapatillas, evidentemente tendríamos algún tipo de evidencia concreta que analizar para arribar a esa conclusión, más allá de toda duda razonable. En el caso concreto, su señoría, lo concreto es que respecto de esas dos construcciones es un hecho objetivo que se podía ingresar por la puerta sin ejecutar ninguna de las actividades descritas en el número 1 del artículo 440 para efectos de hacer la sustracción. No vamos a discutir en este caso de que efectivamente el ingreso por la pandereta trasera implica un escalamiento en los términos del artículo 440. No podemos desconocer el valor de la evidencia en ese sentido y la declaración de mi propio representado, quien además ha reconocido su participación en el hecho. Pero no podemos tampoco, desde ese punto de vista, condonar de alguna forma una separación artificial por parte del Ministerio Público para hacer entender al tribunal de que ya hay dos domicilios independientes. Estos domicilios ni siquiera tenían una numeración independiente, tenían un mismo acceso, una misma puerta de ingreso, una única entrada de vehículos. Desde ese punto de vista, su señoría, la vulneración del bien jurídico en términos de la seguridad del entorno, ¿no es cierto?, romper las barreras de acceso se realiza en la práctica a través del escalamiento por el sector trasero y no por otra vía, puesto que para entender de que hay un delito de robo en lugar habitado, debemos atender a lo que establece el 440. ¿Alguna de las construcciones de este inmueble tenía un forado? No lo tenía. ¿Tenía alguna fractura de puerta? No lo tenía. ¿Tenía alguna fractura de ventana? En la práctica, no lo tenía. Se podría decir que hay un determinado rompimiento de una suerte de medida de seguridad. La pregunta es, ¿se pudo acreditar de que se ingresó por ahí? ¿Se pudo acreditar de que eso ocurrió ese día? Al respecto, consultado a don Freddy Lemus, información de la que sí tenía conocimiento, ¿se pudo encontrar, ya sea en el sitio del suceso o en poder de los detenidos, algún elemento cortante, y siendo preciso con la terminología de don Freddy, que permitiera establecer algún indicio de que esa malla se rompió ese día? En verdad no lo hay. Desde ese punto de vista, su señoría, nosotros desde ese punto de vista creemos que un análisis de los hechos asociado al tipo penal da cuenta de que hubo un robo al lugar habitado, pero solo uno, no dos, puesto que nos encontramos frente a un inmueble ocupado por un mismo grupo familiar y entre cuyas construcciones no existe ninguna barrera física que sea capaz de delimitarla como entidades independientes, pero además que no que ofrezca algún tipo de resistencia para ejecutar el tipo penal del artículo 440. Desde ese punto de vista, su señoría, no vamos a cuestionar ni la participación ni la ocurrencia del hecho, pero sí este carácter de reiterado que el Ministerio Público le quiere dar al hecho número 10 en cuanto a la calificación de robo lugar habitado. Para terminar, su señoría, quisiéramos ser también bastante categóricos con la acusación o con los hechos al respecto de los cuales mi representado se le ha acusado por delitos de receptación. Y ya adelantamos en nuestro alegato de clausura que el Ministerio Público no iba a poder acreditar ni siquiera los elementos básicos del tipo penal para efectos de entender que mi representado cometió este delito. Es un hecho objetivo, su señoría, que el domicilio de calle Linderos 4431, a diferencia de los otros domicilios que fueron investigados en esta causa, no existe ningún indicio concreto de que don Brian Alcayaga haya residido ahí siquiera. Asimismo, el único elemento que supuestamente fue aportado por alguno de los testigos es una supuesta declaración del padre de don Brian Alcayaga, en el cual habría dicho que ahí vivía él. Solo quiero hacer referencia a lo que dijo uno de los propios testigos del Ministerio Público. Las palabras se las lleva el viento. Si esa información no está registrada de la forma que establece el Código Procesal Penal,
con los resguardos además en cuanto a informar a esta persona de su derecho a guardar silencio, esa información no puede ser valorada por el tribunal porque fue obtenida en contravención de las reglas que el Código Procesal Penal establece para obtener dicha información. Pero además, y esto creo que es lo más básico, para efectos de estar frente a un delito de receptación, debemos encontrarnos con especies que hayan sido robadas o hurtadas. Y todos y cada uno de las especies que fueron incautadas en el domicilio de calle Linderos 4431 fueron incautadas por la mera sospecha de ser robadas. Una vez terminadas las diligencias de investigación, dichas especies fueron devueltas. Yo como defensa no puedo calificar esta acusación de receptación más que de infundada, puesto que no existe en la carpeta de investigación ningún elemento que permita siquiera empezar a discutir la concurrencia de los elementos objetivos del tipo. Desde ese punto de vista, su señoría, creemos que la prueba del Ministerio Público no ha venido sino a confirmar las premisas planteadas por esta defensa en el alegato de apertura. El peritaje de don Freddy Lemus es extremadamente detallado y da cuenta de una forma bastante precisa de las características del inmueble. Y finalmente, como ya he hecho referencia, los antecedentes de la investigación dan cuenta que por supuestos delitos de receptación, mi representado no puede ser condenado puesto que no se han acreditado ninguno de los elementos del tipo al respecto. Gracias, señor Robo. Pedro, tiene la palabra por sus imputados Dylan Arcayaga e Irina Aranda, 20 minutos. Muchas gracias, señoría. Efectivamente, haré los alegatos de clausura. Hay que precisar determinados hechos jurídicos como preámbulo de este alegato de clausura. Los hechos jurídicos tienen que ver con un concepto jurídico que es la reiteración de delitos. De acuerdo a la acusación del Ministerio Público, el hecho 1 está situado el día 12 de enero del 2018, el hecho 10 está situado el 21 de marzo del 2018, entre ambos hechos median 79 días en que supuestamente ocurrieron estos hechos delictuales. Y también como otro hecho jurídico, es el nacimiento de mi representado Dylan Brandon Arcayaga Figueroa, que nació el día 14 de marzo del año 2000. Por consiguiente, el año 2018, respecto al hecho 1, al hecho 2, hecho 3, hecho 4, hecho 5, hecho 6, hecho 7, Dylan tenía la edad de 17 años. Luego, cuando se da el hecho 8, que es el 15 de marzo del 2018, es decir, al día siguiente de su fecha de nacimiento, él tenía la edad de 18 años de edad, como respecto al suceso del hecho 10. Es importante determinar aquello para el estatuto jurídico aplicable respecto al Tratado de Beijing, aplicable a los adolescentes que llegan a la edad de la adultez, la Convención de Derecho Humano del Niño, la Ley de Responsabilidad Penal Adolescente y distintos cuerpos legales de la normativa general penal que regula a los adultos. Respecto del hecho 10, se acusa a mi representada Irina Alonso Aranda Barría de dos delitos. El primero es el delito de receptación y el segundo delito es de arma de fuego, particularmente de un revólver marca Tauro calibre .38 que habían determinadas municiones. Respecto a este delito posesorio, mi representado Dylan Arcayaga Figueroa se confesó de este delito posesorio señalando el segundo, el minuto, el día en que él introduce sin permiso de los moradores del domicilio de Curacaví donde pernocta el padre de Irina, la madre Nuri Barría de Irina Aranda Barría. Además, su hermano, que es un niño, su hijo, que actualmente tiene 3 años de edad y al momento de los hechos tenía tan solo meses, al momento de los hechos del hecho 10, su hijo, que actualmente tiene 3 años de edad, tenía tan solo meses. La preocupación de doña Irina como madre era atender a su hijo Dylan, a esa edad de cuando tiene determinados meses, y doña Irina, al momento de los hechos, Dylan tenía 18, ella tenía 21 años de edad en ese momento, era una madre joven, y por lo tanto todas sus labores de casa, sus labores de cuidado y crianza, su preocupación está centrada en su hijo. Y por eso Dylan dice que no le pidió, no
pidió autorización ni le informó siquiera a su conviviente, doña Irina. Por lo tanto, doña Irina no puede disponer de dicha arma de fuego que estaba oculta debajo de un colchón. No se veía, de acuerdo al relato de los funcionarios de Carabineros que encontraron dicha evidencia. Fue fotografiada dicha evidencia, puesta en la cadena de custodia respectivamente. Si esta arma de fuego se hubiera encontrado en el velador, en el living, podríamos decir, todo el grupo familiar dispone, si hubiera estado en el living, en la mesa, todos pueden disponer del arma de fuego. Lo mismo en la habitación particular de la conviviente Irina. No podía ella disponer de este delito posesorio. La posesión es la facultad de uso, goce y disposición, y ella no podía disponer en ese sentido del término posesión penal, que es distinta a la posesión civil. En ese sentido, doña Irina tampoco se le practicó pericia de huellas dactiloscópicas, papiloscópicas, que científicamente liguen su participación con el arma de fuego. Si es que vuestra señoría entendiera que doña Irina sabía, de acuerdo a determinado punto de vista que no comparto, ella no le cabe la participación en calidad de autora de este delito posesorio, sino encubridora a lo más de que ella sabía y ocultó el arma. Podría decirse que la ocultó o sabía, pero como encubridora. Y de acuerdo a la hipótesis de encubridora, está la conviviente civil. Respecto a la hipótesis de encubrir la evidencia, hay un eximente de responsabilidad penal respecto a dicha conviviente. Y la convivencia se acreditó con el relato de los funcionarios policiales del Ministerio Público, con el relato de doña Irina y don Dylan. Dicho fundamento que he dado respecto a este delito posesorio, también lo reproduzco al respecto de solicitar la absolución también de la otra acusación de la receptación. Resalto que la madre de mi representada, la señora Nuri Barría, fue a reclamar especies a la comisaría y, de acuerdo a la versión entregada por los funcionarios de Carabineros, se devuelven determinadas especies que fueron incautadas en su habitación con su marido. Se devolvieron determinadas especies. Otra especie estaba en el living. Bueno, y otra estaba en el dormitorio. Don Dylan Brandon se confesó de el origen ilícito de dicha especie, diciendo que la compró en Avenida Diego Portales, donde está el terminal internacional extranjero, que en dicho lugar compró dicha especie, que la había traído y que no había pedido permiso ni siquiera de los moradores de dicho bien inmueble, los padres de Irina, y Irina no sabía tampoco lo que ingresaba Dylan, que eran determinadas cosas muy individualizadas. Pero Irina no tiene conocimiento, no tiene dolo y tampoco se ha aprovechado, ha usado, gozado de dicha especie que introdujo Dylan. Por lo tanto, ella no tiene noción, no se reúne el elemento volitivo, que es el dolo, el conocimiento, la gnosis de estar cometiendo un ilícito. En ese sentido, respecto a doña Irina, se solicita un veredicto absolutorio con condena en costa al Ministerio Público. No había razón legal para perseguir a la conviviente de acuerdo a esta hipótesis de eximente responsabilidad cuando son encubridores. Entonces, no debió haber estado por qué en este juicio doña Irina. Por eso, veredicto absolutorio respecto de doña Irina, respecto de los hechos que se le acusan. Continuando con respecto al hecho 10, a mi representado Dylan se le acusa del arma de fuego y las municiones que son compatibles para ser disparadas por este revólver marca Taurus. Se confesó de dicho delito, también de la receptación determinada de bienes de poca monta, que es la receptación más baja al respecto, de acuerdo al valor de las cosas que se pudo acreditar. Nos vamos al porte de municiones, señoría. La prueba del Ministerio Público respecto al porte de municiones no es una prueba científica que liga a mi representado Dylan Brandon Alcayaga Figueroa con huellas dactiloscópicas, examen papiloscópico, cámaras de vigilancia, filmaciones, grabaciones, que son las pruebas del siglo XXI,
que científicamente, de acuerdo a la regla de la sana crítica, podría determinar que mi representado portó dichas municiones. Y del punto de vista científico de la profesión de las ciencias criminalistas, una profesión que se cerró, no hay lógica criminalista respecto a la versión que entregan estos dos funcionarios aprehensores de mi representado. Que la versión que entregan respecto a las municiones, ellos no la consignaron por escrito respecto a cómo fue la detención de las municiones. Respecto al día del día del juicio, vinieron a entregar una versión que mi representado estaba sentado detrás del vehículo del dominio de la conviviente de Cristian Sarria. Él estaba sentado atrás de ese vehículo, que mi representado no es el dueño de ese vehículo, no es el poseedor. Se dice que mi representado arrojó 5 municiones al piso y que un funcionario, el Marcelo Merino, dice haberlo visto y le dice al otro, atento, atento, mientras sucedía simultáneamente la detención de Brian por el tercer funcionario aprehensor, y a la vez mientras se le escapaba un supuesto coimputado, que es el señor Luis Marambio, que se fugó, se le dio la fuga, y precisamente donde sucedía la detención de Brian se le escapaba un presunto detenido posterior. Él vio en todo momento, y con el otro funcionario dicen que vieron cuando arrojó 5 municiones, pero carece de lógica criminalista, porque un sujeto que quiere descartarse la responsabilidad penal de arrojar municiones arroja todos los elementos, la olla de municiones o toda la droga que tenga en el bolsillo. En ese sentido, arrojó 5 municiones y luego se queda con 3 municiones para que lo revisen los carabineros e ingresar al vehículo policial. Si tuviera lógica formal criminalista, la lógica formal, A es igual a A, B es igual a B, y A no es igual a B, no resiste el más mínimo lógica esa versión de que arroja 5 y se queda con 3. Si va a arrojar, de acuerdo a esa lógica de carabineros, que la arroje toda y se desprenda de toda. Pero no tiene lógica, y además está el lenguaje no verbal, la expresión corporal, los funcionarios de carabineros al momento de declarar, cuando se le preguntaba de la introducción de municiones, daban respuestas evasivas. El presidente de este tribunal reiteradas veces le dijo al segundo funcionario, al funcionario aprehensor, que respondiera a la pregunta de la defensa, entrando en contradicciones con el otro funcionario respecto a la secuencia de ellos, cómo fue el hallazgo de estas municiones, porque dice que al final, al momento de subirlo al vehículo policial, le revisa y le encuentra las 3 municiones. Esa versión la entrega mi representado Dylan, y por lo tanto no hay cámara de seguridad, filmación, video que corrobore la declaración de carabinero. Es insuficiente la prueba de esta mera declaración de carabinero de que mi representado tiene participación de este delito de porte de municiones, señoría. Los funcionarios del CIP ya ellos dicen haber conocido a mi representado Dylan. Estaban, ya sabían que ubicaban la calle El Roble, ubicaban Curuacaví, ubicaban la calle donde vivía Cristian Sarria, ya sabían todo, y por lo tanto ya pudieron haber tenido una animadversión en contra de mi representado, de perjudicarlo. Mi representado me decía que todos los funcionarios de carabineros de Arica lo conocen, por la cantidad de ellos ya lo tenían en la investigación, y por lo tanto está el ánimo de perjudicarlo, y así fue, entregan dicha versión. Por lo tanto, dicha versión no se corrobora con otra prueba. El principio de corroboración está en el principio de la lógica de la razón suficiente, que se subsume como subprincipio. En ese sentido, solicito un veredicto absolutorio respecto a las municiones. Del hecho 10 también se le acusa a mi representado de 2 robos en lugar habitado, y se pide la máxima pena al respecto de la casa, supuesta casa 25, y supuesta casa 26, o mal llamada casa 25, mal llamada casa 26. A este respecto, por razón de economía procesal, esta defensa hace suyo los fundamentos del alegato a clausura del abogado Antonio Rabó respecto a la determinación de este inmueble, que tiene un solo cierre perimetral de muro de cemento. Además, señoría, en este alegato a clausura resalto lo que fue el contraexamen del abogado Antonio Rabó respecto al señor Dylan, respecto a la prueba pericial del informe de huella número 100-01-18 y el informe pericial del sitio del suceso 100-2018 respecto al perito que declara en estrado. Ese contraexamen fue bien provechoso de acuerdo a la clarificación del bien inmueble
de que no existe una separación que separe una supuesta casa 25 y una supuesta casa 26. El Ministerio Público, si hubiera querido acreditar aquello, debió haber presentado un certificado de dominio, hipoteca, gravamen y prohibición emitido por el conservador de bienes raíces de esta ciudad, una escritura pública respecto a que estamos en presencia de don inmueble. No lo hizo. Improvisó en el juicio respecto a la declaración de las víctimas que decían que estaban construyendo un muro y que lo separaba un muro. Tampoco tenían numeraciones, señoría, que diga que este es un número de casa, otro número, ni siquiera con una tiza, ni siquiera con una pintura rayar rápidamente una casa. Afuera no estaba el número del pasaje, no había acceso de servicio de suministro de energía eléctrica, de agua potable. Se declaró por la dueña de una mujer que era la víctima, señaló que el vecino del sector colindante le felicitaba esta energía eléctrica. En ese sentido, estamos en presencia de un solo bien inmueble. Respecto a la prueba pericial científica, que esta defensa valora, al respecto que llama a su señoría que haga una valoración positiva, hubieron determinadas huellas dactilares que se practicaron en la casa, entre comillas, casa asignada número 25, tres huellas dactilares que no eran concordantes con mi representado Dylan. Respecto a la construcción que le llaman la número 26, se practicaron huellas de calzado, se determinaron la determinada huella de calzado y de acuerdo a la declaración del perito, estas huellas de calzado estaban en el sitio Eracio, en el acceso trasero a la construcción número 26, lo que concuerda con la declaración de mi representado Dylan Alcayaga Figueroa, que él reconoce que ingresa a una construcción que es la más cercana al muro perimetral que colinda con el sitio Eriaso, por el cual por vía de escalamiento ingresó el señor Dylan con el señor Brian. El señor Brian declaró que se fue a dos construcciones y que su hermano Dylan se quedó en una construcción y Dylan describió la construcción en la que se quedó, donde habían pertenencia de un niño, de un bebé, que había un segundo piso, lo que concuerda con la declaración de lo que es la construcción 26. En ese sentido, mi representado se confiesa de ese delito, de un robo en lugar no habitado. Y en subsidio, señoría, si vuestra señoría, a pesar de todas las alegaciones que ha hecho la defensa de Brian y de Dylan, determina que son dos bienes inmuebles, esta defensa alega que mi representado solamente se confesó del ingreso a una construcción. En ese sentido, en caso de ser un veredicto condenatorio, él ingresó a una construcción y no se le podría condenar, como pretende el Ministerio Público, por dos bienes inmuebles. Eso respecto a la alegación del hecho número 10. Ahora, retrocediendo en la línea del tiempo, nos vamos al hecho número 8, Ramón Carnicier, el domicilio de Tierra Blanca, donde la propietaria es la víctima de iniciales NEAO. Mi representado se confesó de dicho delito, explicó cómo ingresó al respecto. La prueba del Ministerio Público en ese sentido era débil, en el sentido de que no se podía determinar que fue mi representado. En ese sentido, mi representado colaboró con la investigación en respecto al hecho 8. Retrocediendo en el nivel acusatorio, nos encontramos que a mi representado también se le acusa del hecho 6 y de un hecho que él solicitamos la absolución, que es el hecho 4. Respecto al hecho 6, hecho 3. Abogado, le restan 2 minutos para que lo tenga presente ya. Señoría, solicito que se me agregue un tiempo. Pedí 20 minutos, pero represento. Eso, dentro de los 20 minutos le restan 2. Para efecto de que sintetice su alegato. Sí, sintetizando, en eso hecho está Javier García con el imputado Dylan. En ese sentido, esta defensa hace suyo los alegatos de clausura del abogado Neo Rojas en representación
del señor Javier García, en el sentido de que fuera un robo simple al respecto, y mi representado, al igual que Javier García, se declara culpable de dichos delitos. Respecto al hecho 6, también se declara culpable en ese sentido, y respecto al hecho 4, mi representado solicitó, solicité la absolución del hecho 4, toda vez que la víctima, que era un hombre de sexo masculino, entró en contradicción en el juicio, hice ejercicio del artículo 332, en su declaración inicial él dice que ingresaron 5 sujetos encapuchados y hace entre paréntesis declara que eran cubiertos por pasamontañas y él no los vio ahí. Luego en el juicio dice que habían 3 con pasamontañas y 2 con cara descubierta entrando en contradicción. Entonces dicho relato no puede ser tomado en cuenta para condenar a mi representado, y también está la trabajadora de casa particular que también señaló de manera nerviosa, fue la que habló más rápidamente en el juicio y de manera nerviosa habló rápidamente y en toda su declaración rápida no señaló ni identificó a los 5 sujetos. Se habla de que hay un sujeto moreno. En la ciudad de Arica, la mayoría de las personas que habitamos somos de tez morena. En ese sentido, de tez morena no da individualizar algún representado, de que sea mi representado. Y también todos los coimputados y muchas personas son de tez morena. Y también al hecho 1, si bien mi representado se sitúa en el lugar del hecho, en el hecho 1, en este supuesto robo, el lugar no habitado, que es un centro kinesiológico, hay un error, de acuerdo a la acusación, señoría, en la acusación del hecho 1, se dice que el domicilio vendría siendo calle Serrano número 1767, ese domicilio es la casa de al lado de dicho domicilio. No se puede condenar a mi representado por una acusación de una casa de al lado cuando se está de la casa al lado 1767. Todos los testigos hablaron que la casa era el número 1777, lo que no concuerda en ese sentido por haber imprecisión respecto al número de la casa, es que solicitamos el veredicto absolutorio. Bueno, si su señoría entiende que a pesar de esta, la 1767 otra casa, y la 1777 que declararon todos los testigos de cargo del hecho 1, solicito que se reconozca la colaboración en el esclarecimiento del hecho, pero es contradictoria de acuerdo a eso y de acuerdo a los fundamentos legales, de los requisitos de la prueba, no se podría condenar a mi representado por el hecho 1 de acuerdo a la prueba, que es inconsistente con respecto a la numeración, y solicito el veredicto absolutorio del hecho 1. Mi representado, en la mayoría de los hechos, es un adolescente. Señoría, tengan en consideración aquello. Mi representado tiene 21 años de edad, para efecto de que la responsabilidad penal de él es educativa, correctiva, y se le brinde una oportunidad de poder educarse de acuerdo a la sanción penal que vuestra señoría... Está en su tiempo, defensor, y esas alegaciones que está efectuando es de determinación de pena. Gracias, señoría. Fiscal, ¿desea replicar? Y si es así, ¿respecto a qué alegaciones de los defensores? No, magistrado, no hay réplica. No hay ya, réplica. Perfecto, gracias. Entonces, habiendo escuchado los alegatos de clausura... la ley en particular le ofrece a los imputados la posibilidad de dirigir al tribunal una última palabra. Ya no es a modo de defensa, ustedes ya declararon 4 de ustedes en el presente juicio, motivo por el cual eventualmente pueden decidir no decir palabra alguna. ¿Ya? La consulta va bien concreta. Voy a partir por los imputados que se encuentran en el complejo penitenciario. Señor Rebolledo, ¿desea decir algo?
y doña Amanda Morales. También los acusados señores Rebolledo, García, Callaga, Brian, Callaga, Dican y doña Irina Aranda. Esta audiencia tiene por objeto de dar cuenta de la deliberación a la que arribó el tribunal en esta parte, que es del siguiente tenor. Esta sala del Tribunal de Juicio Oral en lo penal de Arica, reunida después de haberse clausurado el debate de rigor, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 339 y 340 del Código Procesal Penal, previa deliberación y de acuerdo con las probanzas rendidas durante las sucesivas sesiones del presente juicio, consistente en las declaraciones de testigos, prueba pericial, documental, registro de video y profusa prueba fotográfica, ponderados conforme a la lógica, la máxima de la experiencia y los conocimientos científicamente afianzados, como lo determina el artículo 297 del código citado, ha resuelto lo siguiente. Con relación al hecho 1, por unanimidad, condenar al acusado Dylan Alcayaga Figueroa en su calidad de autor de un delito consumado de robo con fuerza, perpetrado en lugar no habitado, previsto y sancionado en el artículo 442, número 1 del Código Penal, toda vez que se acreditó, conforme las declaraciones de FAOM, Juan Gutiérrez Castro, Alejandro Estuardo Neira y Marco Cornejo Mendoza, en concordancia con la evidencia incorporada, especialmente las imágenes captadas por la Cámara de Seguridad del recinto afectado, el día 12 de enero de 2018, en horas de la madrugada, el referido acusado, en compañía de al menos un segundo sujeto, concurrieron en un automóvil marca Honda modelo Fit, placa patente única CPKH90, hasta la clínica kinesiológica y de salud de nombre C15, ubicada en calle Serrano 1777 de esta ciudad, y con un elemento contundente forzaron la chapa de la puerta de entrada, ingresando al inmueble, y una vez en el interior, sustrajeron dos notebooks y una consola Xbox con sus accesorios, entre otras especies, luego de lo cual huyeron con las especies en su poder a bordo del mencionado vehículo. Con relación al hecho 2, por unanimidad, condenar a los acusados Dylan Alcayaga Figueroa y Javier García Morales como autores de un delito consumado de robo con violencia, ilícito sancionado en el artículo 436, inciso primero, del Código Penal, desde que la prueba de cargo, especialmente el relato de las víctimas FAPA y MSGC, más los dichos de los funcionarios policiales Alejandro Estuardo Neira, José Polanco Cabrera, Marcelo Naveas Morales y Marco Cornejo Mendoza, en conjunto con la evidencia incorporada, prueba documental y registros reproducidos, permitió establecer que el día 18 de enero de 2018, en horas de la tarde, los acusados Dylan Alcayaga Figueroa y Javier Ignacio García Morales, junto a otros sujetos no identificados, se trasladaron en un vehículo marca Honda modelo Fit color blanco al inmueble ubicado en la parcela número 109, casa número 6 de la Villa El Alba, del sector Cerro Sombrero de esta comuna, y mediante escalamiento, esto es, saltando el cierre perimetral, ingresaron al inmueble premunidos con armas de fuego, donde intimidaron a las víctimas de iniciales SFPG, MSGC y FAPA, agrediendo a este último, quien resultó con lesiones de carácter leve, exigiéndole que le entregaran el dinero, sustrayendo así la suma de 2 millones de pesos en dinero en efectivo y también un cheque entre otras especies para luego huir del lugar con dichas especies en su poder. Con relación al hecho 3, por unanimidad, condenar a los acusados Dylan Alcayaga Figueroa y Javier García Morales por su responsabilidad como autores de un delito consumado de robo en lugar destinado a la habitación, previsto y sancionado en el artículo 440, número 1 del Código Punitivo, habida cuenta que se demostró que el día 13 de febrero del año 2018, en horas de la tarde, los acusados Dylan Alcayaga Figueroa y Javier García Morales, junto a otros sujetos, se trasladaron a bordo de un vehículo marca Mitsubishi modelo Outlander, placa patente única KBHD22, y en otro vehículo marca Honda modelo Fit, placa patente única CPKH90, hasta el inmueble ubicado en pasaje Barriles número 20256 de la comuna de Arica, lugar donde ejercieron fuerza en la chapa de la puerta de entrada mediante algún elemento contundente e ingresaron al inmueble para luego, una vez en su interior, sustraer una gran variedad de perfumes de diferentes marcas, dos televisores, parlantes, 15 licuadoras y varias prendas de vestir, especie de propiedad de la víctima de iniciales PCJM, para luego huir los acusados del lugar con la especie en su poder,
hecho que se tuvo por acreditado con la reproducción de las filmaciones captadas por cámaras de seguridad, exhibición de fotografías adyacentes a los hechos investigados, sumado a las declaraciones de Alejandro Rojas Riquelme, Cristian Silva Freire, Ricardo Pinol Santibáñez, Jacqueline Rojas Urquieta, Marco Cornejo Mendoza y Juan Paine Fabre. Con relación al hecho 4, por unanimidad, condenar al acusado Dylan Alcayaga Figueroa como autor de un delito consumado de robo con violencia, ilícito sancionado en el artículo 436, inciso primero del Código Penal, había consideración que la prueba incriminatoria consistente en los dichos de los testigos protegidos, JPBN y MMP, de los funcionarios de la sección de investigación policial de Carabineros, Marcelo Merino Parra y Juan Vallejos Campos, además de la prueba fotográfica y documental pertinente, permitieron establecer, más allá de toda duda razonable, que el 22 de febrero del 2018, en horas de la tarde, el acusado Dylan Alcayaga Figueroa, junto a otros sujetos, se dirigieron al inmueble ubicado en calle Alonso Sánchez, número 4151 de la comuna de Arica, y por vía de escalamiento ingresaron al inmueble, en cuyo interior y premunidos con arma blanca, abordaron a la víctima de iniciales MMP, tomándola del brazo, llevándola al pasillo, subiéndola al segundo piso de la habitación, exigiéndole que le entregara joyas y dinero. En esos momentos, la víctima de iniciales JPBN abrió la puerta de su habitación y observó al acusado y a los otros sujetos no identificados. Trató de cerrar la puerta de su habitación sin lograrlo, siendo agredido en diferentes partes del cuerpo hasta que lo redujeron y lo dejaron boca abajo en su habitación. Luego de lo cual, los sujetos recorren el inmueble y encuentran una caja fuerte en el dormitorio de los padres de la víctima, exigiéndole a la víctima que entregue las llaves mientras lo golpeaban. Reteniendo al acusado y los sujetos no identificados a las víctimas por un lapso de 30 minutos, donde sustrajeron diversas especies electrónicas, joyas y dinero, para luego huir del lugar con las especies en su poder. Con relación al hecho 5, por unanimidad, condenar al acusado Javier García Morales por su responsabilidad como autor de un delito consumado de robo en lugar habitado, previsto y sancionado en el artículo 440, número 1 del Código Punitivo, hecho probado mediante los testimonios contestes y categóricos de los deponentes de iniciales RMFP, ODMF e YBC, sumado a las actuaciones practicadas por los efectivos policiales Camilo Aguirre Morales, Jorge Izaguirre Barahona y Marco Cornejo Mendoza, apoyados además en la evidencia fotográfica incorporada a juicio, lo que permitió tener por probado que el día 5 de marzo del 2018, en horas de la tarde, el acusado Javier García Morales, junto a otros sujetos no identificados, concurrieron a bordo de dos vehículos, uno de color azul, marca Honda, y otro un vehículo blanco, marca Honda, modelo Fit, placa patente única, CPKH90, al inmueble ubicado en el pasaje Yareta, parcela número 74 del sector de Cerro Sombrero. Y ejerciendo fuerza en la chapa de entrada, mediante algún elemento contundente, ingresaron al inmueble. Una vez en el patio, se dirigieron donde se encontraba estacionado un vehículo de propiedad de la víctima, RMFB, ingresando al móvil y sustrayendo una radio marca Pioneer color negro con pantalla de 5x5, para luego darse a la fuga del lugar. Con relación al hecho 6, por unanimidad, condenar a los acusados Dylan Alcayaga Figueroa y Javier García Morales por su responsabilidad como autores de un delito consumado de robo en lugar destinado a la habitación, previsto y sancionado en el artículo 440, número 1 del Código Punitivo, habida consideración que la prueba de cargo consistente en la testimonial de CECG, Cristian González Santibáñez, Marco Cornejo Mendoza, los acertos del perito Luis Castro Vera, y particularmente la evidencia constituida por la reproducción de las grabaciones captadas por las cámaras de seguridad de un domicilio cercano al afectado, permitió establecer que el día 6 de marzo de 2018, en horas de la tarde, los acusados Dylan Alcayaga Figueroa y Javier García Morales concurrieron a bordo del vehículo marca Honda Fit, placa patente única CPKH90, al inmueble ubicado en pasaje Carrizal, número 034 de esta comuna, y ejerciendo fuerza en la chapa de la puerta de entrada, mediante algún elemento contundente, ingresaron al inmueble y una vez en su interior, sustrajeron un notebook marca Toshiba, un notebook marca Compact, además de diversas joyas, entre otras especies de propiedad de CRCG, para luego huir del lugar con la especie en su poder. Con relación al hecho 8,
por unanimidad condenar al acusado Dylan Arcayaga Figueroa por su responsabilidad como autor de un delito consumado de robo en lugar destinado a la habitación, previsto y sancionado en el artículo 440, número 1 del Código Penal, toda vez que, conforme al relato unívoco y consistente de los testigos DLSRT, FJPM, NEAO, JDGG, en consonancia también con las declaraciones de los funcionarios de Carabineros Wolfgang Meyer Alvear, Cristian Medina Morales, sumado a las imágenes exhibidas y reconocidas en juicio, además de la prueba documental pertinente, se demostró que el día 15 de marzo del 2018, en horas de la tarde, el acusado Dylan Arcayaga Figueroa, junto con Luis Marambio Morales, concurrieron al inmueble ubicado en Ramón Carnicer, número 3097 de la comuna de Arica. Ingresaron por vía de escalamiento, esto es, escalando el cierre perimetral del costado norte del inmueble, y una vez en su interior, sustrajeron diversas pulseras y anillos, entre otras especies de propiedad de la víctima de iniciales NEAO, especies que colocaron en un bolso para luego huir del lugar con las especies en su poder. Con relación al hecho 10, por unanimidad, absolver al acusado Gabriel Rebolledo Saavedra de la acusación que lo estimó autor de dos delitos de robo en lugar destinado a la habitación y del delito de receptación, dado que la prueba rendida y producida durante el curso del juicio oral se ha estimado insuficiente para desvirtuar la presunción de inocencia que la ampara y establecer, más allá de toda duda razonable, la participación culpable que se le atribuye en aquellos ilícitos. Por unanimidad, absolver a Irina Aranda Barría de la acusación formulada en su contra respecto de los cargos de ser autora de los delitos de posesión ilegal de arma de fuego, posesión, tenencia o porte de munición y del delito de receptación, toda vez que no se ha probado a su respecto la concurrencia de todos los elementos de cada tipo penal incriminado. Por unanimidad, condenar a Dylan Arcayaga Figueroa por su responsabilidad como autor de dos delitos consumados de robo en lugar destinado a la habitación, ilícito previsto y sancionado en el artículo 440, número 1 del Código Punitivo, así como de un delito consumado de posesión o tenencia ilegal de arma de fuego, ilícito contemplado en el artículo 9 en relación al artículo 2, letra B, de la ley 17.798, y de un delito consumado de posesión, tenencia o porte de municiones sorprendido al tiempo de su detención en la afuera del domicilio de calle El Roble, número 4054 de esta ciudad. Por decisión de mayoría, condenar a Dylan Arcayaga Figueroa en su calidad de autor de un delito consumado de posesión, tenencia o porte de municiones ilícito contemplado en el artículo 9 en relación al artículo 2, letra C, de la ley 17.798, sorprendido durante el registro del inmueble de calle Curacaví, número 1778 de esta ciudad, decisión que fue acordada con el voto en contra del magistrado Petit Moreno. Por unanimidad, condenar a Brian Arcayaga Figueroa por su responsabilidad como autor de dos delitos consumados de robo en lugar destinado a la habitación, previsto y sancionado en el artículo 440, número 1 del Código Punitivo, y absolverlo del cargo de ser autor del delito de receptación contemplado en el artículo 456 bis A del Código Penal. Había carencia de la prueba acerca de los elementos de este último delito en estudio con relación a su persona. Mario, Mauricio. Ya, perfecto. Y además, condenar por unanimidad a Dylan Arcayaga Figueroa por su responsabilidad en calidad de autor de un delito de receptación del artículo 456 bis A del Código Penal. Para las decisiones de condena, se tuvo en consideración la profusa prueba rendida con relación a este hecho, como fue con la narración de parte de las víctimas de iniciales JLCM,
KSIL, JLSV, y particularmente las declaraciones de Marcelo Merino Barra, Juan Vallejos Campos y Ricardo Morales Campos, quienes desarrollaron las diligencias que desembocaron en la posterior detención de los acusados y la incautación de diferentes especies asociadas a la comisión de ilícitos. Dichos que fueron complementados con la narrativa de Eliseo Vega Villarzún, quien, entre otras diligencias, recibió la declaración del testigo que aportó datos importantes para la prosecución de la investigación, además de la declaración de Luis Méndez Moró, quien participó junto a otros en la incautación de especies, aspecto sobre el cual replicaron distintos funcionarios y también particularmente víctimas de delitos, en referencia a la recuperación de diversas especies previamente sustraídas y que fueron halladas principalmente en los domicilios de calle El Roble 4054 y Curacaví 1778 de esta ciudad. Lo anterior sin perjuicio de la prueba fotográfica y documental pertinente y, por cierto, además de los acertos de los peritos Ronald Zamora Álvarez y Freddy Lemus Agredo, quienes se explayaron en torno a su respectiva ciencia o arte, esto es, la naturaleza, condición y aptitud del arma y municiones incautadas, o bien sobre las actuaciones practicadas en el sitio del suceso correspondiente a Villa Los Conquistadores, kilómetro 1.5 de la ruta 11CH del Valle de Utah. Probanzas que, ponderadas en su conjunto, permitieron establecer la secuencia fáctica descrita como hecho 10 en el nivel acusatorio en cuanto a que el día 21 de marzo del 2018, en horas de la tarde, los acusados Dylan Alcayaga Figueroa y Brian Alcayaga Figueroa, junto a Cristian Sarria Cortés y Luis Marambio Morales, utilizando los vehículos Mitsubishi modelo Outlander color blanco de propiedad de Angelina Morales Godoy, pareja del acusado Cristian Sarria Cortés, y del vehículo marca Honda modelo Fit color blanco de propiedad de Karen Figueroa Dávila, madre de los acusados Dylan Alcayaga Figueroa y Brian Alcayaga Figueroa, quienes se movilizaban en este último vehículo, se dirigieron en dirección al kilómetro 1.5, ruta 11CH, Villa Los Conquistadores, de esta comuna, lugar donde existe un condominio familiar, y una vez que se encontraban en la parte posterior del condominio, ingresaron por vía de escalamiento, saltando una pandereta de 2 metros de altura, y una vez en el interior, se dirigieron al inmueble asignado como casa número 26, de propiedad de la víctima de iniciales KSIL, ingresando al inmueble sustrayendo varias especies para luego dirigirse al inmueble asignado como casa número 25, de propiedad de la víctima de iniciales JLSM, y una vez en el interior sustrajeron otras especies con las que luego huyeron del lugar. A raíz de lo anterior, personal de la CIP comenzó a realizar diligencias investigativas y, en virtud de la información entregada por un testigo con respecto a los vehículos que habían participado en el robo del condominio y a través de la información que ya manejaban de que estos vehículos estarían vinculados en el delito de robo de diversos sectores de la comuna, ubicaron a los vehículos Mitsubishi tipo Station Wagon modelo Outlander y el vehículo Honda modelo Fit color blanco, los cuales se encontraban estacionados en calle El Roble, esquina Curalí, de esta comuna, percatándose que del inmueble de calle El Roble número 4054 de la comuna de Arica iban saliendo los acusados del inmueble, subiéndose el acusado Brian Alcayaga Figueroa al vehículo marca Honda modelo Fit color blanco y Cristian Sarre Cortés, Dylan Alcayaga Figueroa y junto a Luis Marambio Morales a un vehículo de marca Mazda modelo Demio color gris. Por este motivo se procedió a la fiscalización de los acusados. En ese instante, Luis Marambio Morales, quien había abordado el vehículo marca Mazda, abrió la puerta del vehículo y se dio la fuga del lugar, instantes que Carabineros detuvo a bordo del vehículo marca Mazda al acusado Cristian Sarria Cortés, quien se encontraba en el asiento del conductor, y al acusado Dylan Alcayaga Figueroa, quien se encontraba en el asiento trasero. Este último, al ver a Carabineros, arrojó al piso 5 proyectiles no percutados y al revisar sus vestimentas se le encontró 3 proyectiles con las mismas características ya señaladas, sin contar con la debida autorización para el porte y tenencia de las municiones. Además, al interior del vehículo marca Mazda modelo Demio, se encontró diferentes especies previamente sustraídas. Al acusado Brian Alcayaga Figueroa se le fiscalizó a bordo del vehículo marca Honda, color blanco modelo Fit, y en cuyo interior del vehículo se encontró una pistola fogueo, una linterna electroshock y especies provenientes del delito perpetrado. Además, las diligencias posteriores dieron cuenta de la incautación de diversas especies provenientes de delitos en el domicilio antes mencionado, que fueron reconocidas posteriormente por diversas víctimas,
así como así también en el domicilio de calle Curacaví número 1778, este último en cuyo interior además halló bajo el colchón de la cama utilizado por el acusado Dylan Arcayaga un revólver marca Taurus .38 serie con 5 proyectiles de 38 milímetros sin percutar. Las demás argumentaciones que sirven de base para la decisión adoptada se contendrán en la sentencia definitiva, la que será redactada por el magistrado Mauricio Petit Moreno, fijándose la audiencia de comunicación de fallo de conformidad a lo dispuesto en el artículo 344 del Código Procesal Penal para el día martes 20 de julio próximo a las 15 horas, quedando todos los intervinientes antes citados, habiendo veredicto absolutorio con respecto de dos imputados ya señalados, el señor Rebolledo y la señora Aranda. Se ordena el alzamiento de las medidas cautelares que pesan en su contra, que digan relación con esta causa. Sin perjuicio de ello, doña Marlene, por su representado, como tiene veredicto absolutorio, si así lo desea, puede dejar esta audiencia, que se va a abrir a continuación. ¿Ya? Entonces, habiendo veredicto absolutorio y condenatorio, principalmente, conforme lo dispone el artículo 343 del Código Procesal Penal, entonces se va a abrir debate para circunstancias modificatorias de responsabilidad penal y demás antecedentes necesarios para la determinación de la pena. Su señoría, disculpe. Sí, si me permite, antes de retirarme, su señoría, habiendo esta decisión de absolución, solicito que pueda ser mi representado una vez que, ya habiéndose desarrollado el juicio, pueda ser trasladado a Alto Hospicio, que entiendo que es el complejo donde el día él está cumpliendo una condena actualmente, y él fue solamente trasladado al complejo de Hacha para poder estar presente en este juicio. Una vez terminado este juicio, solicitamos a su señoría que sea trasladado a su complejo de origen, donde tiene su red de apoyo también. Es lo que me ha solicitado. También el resorte de Gendarmería de Chile, el tema del traslado correspondiente, si está para este juicio o eventualmente para la seguridad de él. Pero está autorizado para retirarse. ¿Ya? Fiscal, me parece que no indica circunstancias modificatorias de responsabilidad penal en su acusación. Motivo de ello, le voy a dar entonces la palabra a las defensas. Vamos por el mismo orden. Don Neo. Sí, gracias. Y principalmente también teniendo en consideración, don Neo, que ya escuchamos parte de su teoría del caso en sus alegatos de clausura, que dice relación en la forma como cooperó su representado al esclarecimiento de los hechos, para que el tribunal ya lo tiene presente ese punto, ¿no? Ok. Sí, magistrado. Bueno, nosotros respecto de la circunstancia modificatoria de la responsabilidad penal vamos a solicitar el reconocimiento del 11 número 6 y el 11 número 9. En ese sentido, bueno, como ya lo relaté en el alegato de clausura, nosotros consideramos que sí hubo una actividad colaborativa de mi representado en este caso para lo que hizo relación con la conexión que hace el tribunal, ¿cierto?, de la prueba que rinde el Ministerio Público. Hay detalles bastante, por así decirlo, periféricos, pero no menos importantes de lo relatado por, en este caso, por Javier. Por ejemplo, la víctima del primer hecho señala la dinámica de lo que habría ocurrido dentro de su domicilio, la señala la víctima del hecho 2, y donde claramente hay una interacción, ¿cierto?, y una verbalización, y que nosotros consideramos que es totalmente concordante con lo verbalizado por mi representado. También es importante señalar lo en cuanto al hecho número 5, en el cual se describe circunstanciadamente por mi representado la forma de ingreso, ¿cierto? Y también así en los otros hechos. Por lo tanto, bueno, efectivamente ya, por no ser sobreabundante, la actividad colaborativa de mi representado nosotros creemos que es sustancial y es totalmente ligada, ¿cierto?, a la relación fáctica de la acusación con el detalle de días, ¿cierto?, horas, lugares y eventualmente lo que hice en relación con superar los medios o registros de fuerza que tienen los inmuebles para eventualmente haber procedido, ¿cierto?, a la situación de esta especie. En ese sentido, nosotros vamos a ver que se pueda reconocer la circunstancia del 11 número 9, en este caso la colaboración sustancial de mi representado. Nosotros así también, magistrado, consideramos que siendo mi representado habiendo sido condenado en este caso a un delito por
Por robo con violencia, ¿cierto? Y tres delitos con robo en lugar habitado. Nosotros consideramos que estos delitos, ¿cierto?, se encuentran en el título noveno del libro segundo del Código Penal, en los crímenes sin delitos contra la propiedad, y en ese sentido el razonamiento que nosotros consideramos que son delitos, en este caso, de la misma especie. Ambos protegen la propiedad, ¿cierto? Ambos tienen características de ser pluriofensivos, ¿cierto?, a los bienes jurídicos que buscan proteger. Y en este sentido también hacemos el ejercicio cuando eventualmente se aplican efectos de reincidencia, ¿cierto? Se consideran también como delitos de la misma especie para exacerbar una pena, ¿cierto? Y llegar a un tramo superior de pena. Nosotros consideramos que en este caso tiene que hacerse aplicable para el 355 esa interpretación, ¿cierto? Por intuido prorreo, en este caso en beneficio de mi representado, para considerarlos bajo un mismo título, ¿cierto? Delito de la misma especie, y en ese caso hacer el ejercicio del artículo 351 en esta pluralidad de crimen o simple delito de la misma especie. Y en ese sentido, nosotros vamos a solicitar en este caso una pena única de. En este caso del tramo que parte en 10 años y un día de presidio mayor en su grado medio, teniendo presente la circunstancia del 11.06 y el 11.09, que solicitamos que quede en el piso mínimo, que quede en este tramo inferior, ¿cierto? Y que se acoja la tesis del 351 y de, en este caso, las dos circunstancias atenuantes que nosotros consideramos que concurren y quedando, en este caso, en una pena, en este caso por figura del 351 con la pluralidad de, en este caso, de hechos de delitos de la misma especie. Teniendo presente en ese sentido el ejercicio que tiene que hacerse con la configuración de las atenuantes invocadas. También, magistrado, bueno, tengo una petición que también es coincidente con lo de la colega en cuanto a la forma de cumplimiento. Bueno, no vaya a ser sin pena sustitutiva, sino cumplimiento efectivo, y dice relación con el lugar de cumplimiento de esta pena, que nosotros íbamos a solicitar que también fuera en la ciudad de Alto Hospicio, básicamente por la residencia de mi representado, ¿cierto?, en la región de Tarapacá, pero también por otro antecedente, magistrado, que dice en relación con el círculo más cercano de mi representado, el cual se encuentra fuera de la ciudad de Arica, no tiene un arraigo ya acá en la ciudad de Arica, por lo tanto solicitaría que el lugar de cumplimiento sea, en este caso, el recinto penitenciario de Alto Hospicio de la región de Tarapacá. Eso sería, magistrado. Gracias, don Neo. Don Antonio, tiene la palabra. Está con silencio, señor Robo. ¿No se le escucha? Sí, sí, su señoría, estaba haciendo un signo de momento porque estaba revisando alguna documentación necesaria para mi alegación. Bien, su señoría, en este caso nosotros vamos a instar básicamente por el reconocimiento de las siguientes atenuantes en base a los antecedentes de los que tenemos disposición. En primer lugar, su señoría, solicito autorización para compartir pantalla, antecedentes asociados a mi representado. No sé si hay algún inconveniente, magistrado. ¿Qué desea incorporar? El extracto de filiación. Puede darle lectura resumida, no es necesario incorporarlo. Gracias, su señoría. Quisiera hacer presente entonces, en primer lugar, la existencia de un extracto de filiación y antecedente en la carpeta de investigación asociado a mi representado, don Brian Nicolás Alcayaga Figueroa, en el cual, a la fecha de los hechos, por lo menos al momento de la obtención de este extracto de filiación, mi representado indica no tener ningún tipo de antecedentes ni ningún tipo de anotaciones que consten en dicho registro. Desde ese punto de vista, su señoría, en primer lugar, nosotros vamos a instar por el reconocimiento de las circunstancias del artículo 11, número 6, respecto a mi representado, a menos que el Ministerio Público aporte antecedentes distintos de los que constan en la propia carpeta de investigación. Como hago referencia, este documento ha sido obtenido en el contexto de documentos que se encuentran dentro de la carpeta y desde ese punto de vista no tengo cómo hacer algunos, no hay cómo, digamos, discutir su contenido. En segundo lugar, su señoría, nosotros vamos a entrar también a solicitar el reconocimiento de las circunstancias mediante el artículo 11, número 9 del Código Penal. En el caso concreto que nos ocupa, magistrado, mi representado, desde ese punto de vista, se ha situado de forma bastante categórica en el sitio de los hechos, ha declarado también, ya ha entregado información bastante conteste con la prueba acompañada en juicio asociada a su participación, el hecho de haber ingresado al domicilio, y además, a nuestro juicio también ha aportado información extremadamente relevante en cuanto a las personas que lo acompañaban en dicha situación, lo cual ha tenido como consecuencia también, cosa que a nuestro juicio es valorable,
la absolución de uno de los acusados en la presente causa. Recordar que este joven denominado Wallo fue, digamos, estaba sindicado como uno de los autores del hecho, y mi representado también ha dado información que ha sido finalmente de alguna forma corroborada en la composición del tribunal al momento de establecer de que esta persona se encuentra en el lugar. Cualquier tipo de discusión respecto a las características del inmueble es una discusión de carácter jurídico. Usted comprenderá que tiene que ver con elementos del tipo penal, y desde ese punto de vista su declaración en cuanto a los elementos fácticos es total y absolutamente conteste con los elementos propios, ¿no es cierto?, del asociado al delito por el cual se tuvo por acreditado. Desde ese punto de vista, su señoría, nosotros estamos en este caso, su señoría, desafortunadamente imposibilitados en cierto sentido de hacer alegaciones asociadas a rebajas de pena. Como su señoría bien sabe, existe un marco rígido hoy día de hoy establecido por el artículo 449 número 1 asociado a estos hechos, su señoría. Las normas de determinación de pena en general no se aplican, y desde ese punto de vista, su señoría, no parece jurídicamente viable solicitar rebajas de pena en un grado para cada una de las penas. Desde ese punto de vista, lo que nosotros vamos a instar es que, sin perjuicio de la imposibilidad de reconocer rebajas de pena, dada la existencia de dos circunstancias atenuantes, se apliquen las penas asignadas al delito del artículo 440 en su mínimo, y se aplique para estos efectos el artículo 74, por efectos de no agravar la pena de mi representado por la vía del 351, que evidentemente obliga a al momento de la acumulación solicite aplicar las penas de su rango superior. Desde ese punto de vista, su señoría, solicitar que se apliquen dos penas de presidio mayor en su grado mínimo, en su mínimo, para mi representado, no vamos a hacer alegaciones asociadas a beneficio, ya que por la entidad de las penas no se aplican las de la ley. Gracias, señor Robo. Señor Sagar, ya tiene la palabra. Muchas gracias, señoría. Algo lo adelanté en el alegato de clausura, el concepto jurídico, la reiteración de delito, el artículo 451 del Código Procesal Penal. En ese sentido, la alegación de determinación de pena principal como preámbulo es la misma de la sostenida por el abogado Neo Roja en representación de Javier García, que también postula la aplicación del artículo 451 del Código Procesal Penal, toda vez que mi representado Dylan Alcayaga Figueroa fue condenado desde el hecho 1, 12 de enero del 2018, al hecho 10, 21 de marzo de 2018. Fue condenado por múltiples delitos. La base común de la mayoría de los múltiples delitos es atentar contra la propiedad privada, al bien jurídico protegido, de acuerdo al inciso final del artículo 451. Y también hay otros delitos por los cuales fue condenado, de los cuales no se afecta el mismo bien jurídico protegido, en lo que es el delito de posesión de arma de fuego y el delito de posesión de municiones. Sin embargo, el artículo 451 del Código Procesal Penal también hace 351, defensor, ¿no? Al que está haciendo referencia, me parece. Disculpe. 351, señoría. 351 del Código Procesal Penal habla en su inciso que cuando no son del mismo bien jurídico protegido, se aplica el delito más grave, aumentando la pena en un grado. En ese sentido, si no existiera esta norma, del que acabo de citar, del 351 del Código Procesal Penal, como petición subsidiaria, en caso de que no se acoja eso, voy a partir por el subsidio, después la principal. Por el hecho 1, el fiscal solicita la pena de 541 días de régimen semicerrado con plan de reinserción social. Esta defensa solicita que se condene a mi representado una pena de presidio menor en su grado mínimo de 61 días, que sigue siendo en el mismo grado. El fiscal solicita 541, yo solicito 61 días en régimen semicerrado. En atención a que mi representado colaboró con la investigación, solicito que se reconozca dicha circunstancia colaborativa contemplada en el artículo 11, número 9 del Código Penal, y en ese sentido, si es que vuestra señoría solicita que se aplique un agravante, porque hay condenas pretéritas de afectación al bien jurídico protegido de la misma especie, se podría compensar la agravante con la atenuante y se podría aplicar, sin embargo, igual la pena de presidio menor en su grado mínimo de 61 días. Respecto al hecho 2, se pide
por parte de la Fiscalía una sanción de 5 años de régimen semicerrado con plan de reinserción social. Esta defensa propone que se reconozca la circunstancia atenuante de la colaboración sustancial con el esclarecimiento de los hechos, toda vez que mi representado prestó declaración, reconociendo al igual que el coacusado Javier García Morales, siendo concordante en su colaboración, solicito que se aplique la pena, la sanción de 3 años y 1 día de presidio menor en su grado mínimo del hecho 2. Respecto al hecho 3, la Fiscalía pide la sanción de 5 años de régimen cerrado con plan de reinserción social. También se pide, porque colaboró con la investigación, se le reconozca su atenuante, la misma presidio menor en su grado medio, 3 años y 1 día. Respecto al hecho 4, también solicito que la Fiscalía pide 5 años de régimen cerrado con plan de reinserción social. Pido que se establezca como sanción a mi representado la pena de 3 años y 1 día, presidio menor en su grado medio. Respecto del hecho 4. Solo para, defensor, disculpe por interrumpirlo, solamente para efectos de poder ir precisando, los 3 años y 1 día no están en el rango que usted señala, están en el presidio menor de su grado máximo. ¿Ya? Entiendo que usted lo que está pidiendo es el mínimo de ese grado. Sí, sí, para, sí. Me corrijo. Así, sí, me entiendo que así es, está pidiendo el mínimo en los grados respectivos a propósito del reconocimiento del 11 número 9. Sí. Eso es lo que entiendo que lleva hasta el momento. Sí, eso respecto al hecho 4, 3 años y 1 día, el mínimo del grado, en atención a la edad de mi representado, que es adolescente en ese periodo, tenía 17 años de edad. Lo mismo respecto al hecho 6, que se aplique el mínimo del grado, que 3 años y 1 día, por la edad de mi representado, respecto al hecho 6. Si bien el hecho 6 es el último hecho de menor, hay una ley especial que la Ley de Responsabilidad Penal Adolescente establece distintos criterios para la determinación de pena. En ese sentido, me he apoyado en un libro que es de Mauricio Reyes López, Cuaderno Jurídico de la Academia Judicial. En ese sentido, se explica el robo en lugar habitado, el robo con violencia, la afectación del bien jurídico protegido al emplear la mínima violencia, no siendo una violencia y que resulte con daños innecesarios, lesiones que se acercan a un robo cualificado, no hay lesiones graves, gravísimas, son lesiones bastante leves de acuerdo del mal causado que habla la determinación de pena de los menores, la responsabilidad penal adolescente. No hubo una mayor extensión al mal causado de lesionar a las víctimas en el caso del robo con violencia, sino fue el mal necesario de acuerdo a lo que lo sanciona la misma pena al describir el tipo penal con la pena respectiva. Por eso es, en ese sentido es que se fundamenta que sea el mínimo, no así el máximo, porque no fueron, en los casos de condena de robo con violencia no fue una violencia que tuviera a las víctimas con lesiones graves, gravísimas o imposibilitada en varios días para hacer sus actividades laborales, o que se haya desfigurado el rostro. En ese sentido no se atracaba el rostro, por eso la extensión del mal causado no fue mayor, y por eso solicito que las penas de menor se aplique el mínimo. Ahora bien, respecto de los hechos de mayor, está el hecho 8 y el hecho 10, donde mi representado se le condena respecto al hecho 8 por el delito de robo en lugar habitado, y la Fiscalía pide la pena 10 años de presidio mayor en su grado mínimo, pide el tramo más alto. Por el contrario, esta defensa, dado que mi representado a la edad adulta, 18 años hacia arriba, de acuerdo al Tratado de Beijing, que se habla la doctrina y jurisprudencia y la excelentísima Corte Suprema, ha hecho aplicable el Tratado de Beijing para las personas que son mayores de edad, no se le toma en consideración como condenas pretéritas las de menor. En ese sentido, respecto al hecho 8, solicito a vuestra señoría, en virtud del Tratado de Beijing, con reconocimiento a la jurisprudencia de la excelentísima Corte Suprema, es que se le reconozca la circunstancia atenuante de 11 número 6, irreprochable conducta anterior, y la circunstancia de colaboración y esclarecimiento de los hechos, la 11 número 9, respecto del hecho 8, en ese sentido, se pide el mínimo del presidio mayor en su grado mínimo, que es 5 años y 1 día.
Respecto del hecho 10, lo mismo, solicito de los delitos que fue condenado, que son dos robos en lugar habitado, no se acoja a lo que pide la Fiscalía, que es el presidio mayor en su grado mínimo, 10 años, sino que en virtud que pido que se reconozcan estas dos circunstancias atenuantes y sea condenado a una pena que sea el mínimo, presidio mayor en su grado mínimo, 5 años y un día. Ahora bien, respecto a la ley de control de armas, hay una condena por arma de fuego, que es el revólver marca Tauro, con las municiones calibre 38, que son compatibles para ser disparadas con dicha arma de fuego. Es decir, hay el tema del disvalor, solicito que no se le condene por las municiones, y las municiones están dentro de la arma de fuego. En ese sentido, solicito por la arma de fuego. Ya hubo pronunciamiento. Señor Zagardia, sí, efectivamente lo que señala el magistrado Petit, de la deliberación, y ya dimos cuenta de aquello, la condena es por un delito del porte de arma, la condena por unanimidad por un delito de porte munición, que son las de 9 milímetros, y por mayoría una condena por el delito de porte munición del punto 38. Ya hay pronunciamiento del tribunal en ese punto. Usted tiene que hacer las alegaciones en relación a la penalidad con respecto a los delitos que el tribunal ya se pronunció. No puede pedir que se considere, en esta etapa procesal al menos, uno subsumido por el otro. Gracias, señoría, por la precisión. Lo tenía impreciso. Una vez aclarada la precisión, solicito que por el delito de posesión de arma de fuego se condena a Dylan Brandon Alcayaga Figueroa a la pena de 3 años y un día de presidio menor en su grado máximo, y por el porte de municiones, que son dos delitos que vuestra señoría dictó en el veredicto condenatorio, solicito que se le condene a la pena de 2 años de presidio menor en su grado medio respecto a esas dos posesiones de municiones. Y estas son peticiones, como dije, subsidiarias. Ahora voy a hablar a las peticiones principales, toda vez que si no existiera el artículo 351 del Código Procesal Penal, tendría que hacerse esas peticiones así separadas. Pero existe el artículo 351 del Código Procesal Penal respecto a la reiteración de delitos, que en este caso van del 12 de enero del 2018 al 21 de marzo del 2018. De adulto, el delito más grave es el delito de la gravedad del delito, dice relación con la pena. En ese sentido, de todos los delitos por los cuales fue condenado, el más grave, a juicio de esta defensa, desde el punto de vista de la pena, es la que tiene presidio mayor en su grado mínimo, la que es del hecho 8, robo en lugar habitado, y también el hecho 10, robo en lugar habitado. En ese sentido, aplicando el artículo 351, solicito a vuestra señoría que del delito más grave se aumente la pena en un grado y se le condene al mínimo de ese delito aumentado en la pena en un grado. Y de acuerdo solicito que se condene a mi representado Dylan Brandon Alcayaga Figueroa, en virtud de esa reiteración de delito, a la pena de presidio mayor en su grado medio, que es 10 años y un día, que es la misma que solicitó la defensa del señor Neo Rojas respecto a Javier García Morales. Y entiendo que con esta petición principal se quedan incluidas, de acuerdo al artículo 351, lo de la ley de control de armas, que no es posible establecerlo como un solo delito, pero como tienen penalidad menor, quedan dentro de este, como un solo delito, dentro del, en virtud del 351, a presidio mayor en su grado medio, que son 10 años y un día. Ahora, vuestra señoría, en subsidio, en caso de que no se acoja dicha petición única respecto de todo lo reiteración de delito, entendiendo que mayor del hecho 8 y el hecho 10 es de mayor y se divide con las penas de menor, que tiene una ley especial, en ese sentido, si vuestra señoría estima que no es aplicable el 351 respecto a la reiteración de delitos de los hechos de mayor y a los hechos de adolescente, toda vez que hay ley especial, respecto a los delitos de menor, son pluriofensivos, todos son robo en lugar no habitado, robo en lugar habitado y robo con violencia.
De acuerdo a la ley, regla de determinación de sanción de la ley de responsabilidad penal adolescente, se rebaja la pena en un grado, y en ese sentido la Fiscalía en la petición de pena pide 5 años de régimen cerrado con plan de reinserción social. En ese sentido, si se por la teoría de del 351, pido que se aumente en un grado. En ese sentido, queda a presidio mayor en su grado mínimo. En el caso del adolescente, quedaría 5 años y 1 día respecto al delito más grave, que es el robo en lugar no habitado, perdón, robo en lugar destinado a la habitación. Quedarían 5 años y 1 día en subsidio en caso de que vuestra señoría no acoja el presidio mayor en su grado medio de 10 años y 1 día. En subsidio solicito que tenga el representado Dylan una pena de adulto de presidio mayor en su grado. Disculpe que interrumpa, colega, señor presidente, pero la verdad es que no entendí la última documentación, ni siquiera para poder plasmarla en la sentencia. Sí, está esperando que terminara para efecto de poder. Primero pedí una pena única por todos los delitos, que sería de 10 años y un día. Ahora, si no se entiende, ahora no sé si ahí incorporó también los delitos contra la ley de control de armas. Ahí, eso no me quedó claro en primer lugar. Y en segundo lugar, no estoy seguro si en segundo lugar, o en subsidio, como quieran llamarlo, en caso que no se pueda, estime el tribunal que no se pueda hacer esa aplicación del artículo 251 en la forma que él lo pide, y por aplicación de una ley o la asistencia de una ley especial respecto de los menores de edad, como él así lo describe también, está pidiendo aplicación también del artículo 351, pero ahora en relación a los delitos cometidos cuando era menor de edad, subdefendido. Eso es lo que entiendo en la última parte, y respecto a eso está pidiendo una pena única que no alcancé a entender cuál era tampoco, por saber si me puede explicar un poquito ahí. Sí, señoría, precisamente en ese punto está desarrollando, se sube en un grado, eso solicito la pena respecto de todos los delitos de adolescentes. Defensor, disculpe, vamos a ir despejando un poco. Usted hizo una petición subsidiaria al inicio, después la petición principal es la de la aplicación del 351, y en esa englobó también los delitos de la ley de armas, y por lo tanto pide una pena única de 10 años y un día. Esa es la petición principal que desarrolló, ¿cierto? Sí. Luego, la primera petición subsidiaria que enunció al principio de su alegato dice relación al reconocimiento del artículo 11 número 6 y 11 número 9 de su representado por todos los delitos de adolescentes, y que se le aplique el mínimo, como una petición subsidiaria, que es lo que yo le entendí y tenía anotado. ¿Es así? De adolescente tiene condenas pretéritas, solamente el mínimo por su colaboración esclarecimiento. Solamente por la colaboración del esclarecimiento. No, a mí me quedó claro más o menos la petición que hizo de pena por pena respecto de cada delito. Y ahora, esta es otra petición subsidiaria, pero a propósito, ¿subsidiaria de cuál? ¿De la primera subsidiaria? De la petición principal de todas es que 10 años y un día respecto del delito de adolescente y de mayor, inclusive el de arma de fuego. Eso está claro. ¿En subsidio ahora, de esa? ¿En subsidio de aquello cuál va? ¿La primera subsidiaria que indicó o esta subsidiaria que ahora quiere argumentar? En subsidio de aquella es que si vuestra señora entiende que hay ley especial por la ley de responsabilidad de menores, de respecto a todos los delitos de adolescentes, solicito la pena única de presidio mayor en su grado mínimo. Esto es 5 años y 1 día. Que se va por a sumar aplicación también del 351 por aplicación del 351 del Código Procesal Penal, y esos 5 años y 1 día se suman a las de 10 años y 1 día de las que son de condena por adulto. Ya, y por lo tanto vendrían siendo dos penas, una de 10 años y 1 día y una de 5 años y 1 día. Eso es. Eso, y con régimen cerrado, con plan de reinserción. Mauricio, ¿necesita otra? No, gracias. Ya. Y señoría, esto respecto, disculpe, aclarado eso, el tema de la petición, mi representado, de acuerdo a su extracto de filiación, tiene reprochable conducta anterior, que está en la carpeta investigativa, y en función de la ley de responsabilidad penal adolescente, hice relación con la resocialización, con imponer la sanción
como medida correctiva educativa del adolescente para que comprenda el respeto a las personas, la integración social, y en virtud de dichos criterios que están para la determinación de pena de la adolescente y también de la, como condenado por adulto, que la, el fin de la pena es la resocialización, procedo a incorporar un informe psicosocial para dichos fines. Es el informe psicosocial Arica 24 de mayo del 2021. Fue elaborado por Cintia Humada Cenis, trabajadora social, y el Jaime Castillo, psicólogo. El motivo del informe en materia del supuesto delito de robo en lugar no habitado, el abogado defensor penal privado Pedro Zagardi ofrece informe psicosocial con la finalidad de dar a conocer y acreditar antecedentes sociales tales como el arraigo social, familiar, redes de apoyo y factores protectores del imputado Dylan Brandon Alcayaga Figueroa para que pueda optar a una eventual condena. Identificación del evaluado, nombre completo, Dylan Brandon Alcayaga Figueroa, figura su RUN, su edad 21 años, la fecha de nacimiento el 14 de mayo del 2000, estado civil soltero, nivel educacional, educación media incompleta, figura su domicilio particular, Eugenio Guerra 0324, población Tucapel 7. En dicho documento está en la segunda hoja el procedimiento y técnicas de recolección de los datos, está la intervención social, la intervención psicológica. Luego hay un párrafo 4 de identificación del grupo familiar, que está compuesta por su pareja Irina Alonso Aranda Barría, su hijo Dylan Abraham Alcayaga Aranda, nacido el 25 de agosto de 2017, de actuales 3 años de edad. Está su suegra Nuri Marta Barría Reyes, de 45 años de edad. Su suegro Renato César Aranda Avilés, 53 años de edad. Su cuñado Branco Osvaldo Aranda Barría, de actuales 12 años de edad. En el párrafo 5 se habla de la historia familiar y redes de apoyo, se habla de su situación habitacional en, como capítulo del subcapítulo del capítulo 5, se habla de su situación de salud, situación económica, laboral y educacional, están los ingresos del grupo familiar, está también el detalle de egreso económico del grupo familiar, está la evaluación psicológica que voy a leer. El evaluado se presenta con vestimenta acorde al contexto de evaluación. El punto que quiere destacar del informe, eventualmente, si el fiscal así lo requiere, porque ese informe tiene que remitirlo al tribunal, que desea destacar, y si el fiscal requiere algún tipo de información cuando lee el traslado, ahí podemos profundizar más en él. ¿Ya? Pero el punto que desea destacar de ese informe. El punto a destacar es las conclusiones y opinión profesional, que son 1, 2, 3 hojas del informe final, y eso es lo que voy a leer, señoría, para destacar. Sí, pero en síntesis, abogado, ¿sí? Esa es la idea. ¿No? Ya. En síntesis, se sostiene que el camino de la integración requiere de estrategia orientada a la participación, la integración laboral, el empadronamiento, la significación personal y otras actividades que posibiliten el fortalecimiento y la integración de la persona en su comunidad, enfatizando en un plan de reinserción específico y eficaz para que joven Dylan, dada la juventud que aún presenta y que no lo priva de oportunidades para poder modificar oportunamente a un ciudadano, que pese a todos los errores cometidos pueda ser beneficiado solo con el objetivo de poder reconstruir una vida nueva e integrarse progresivamente a nuestra sociedad. También se habla de que se sugiere el reingreso del evaluado en el sistema educacional para dar por finalizado su estudio en enseñanza media y una capacitación y un curso en el ámbito laboral. Es todo en cuanto pueda informar y se deja en consideración de su señoría Jaime René Castillo Bacián, psicólogo, Cintia Humada Cenis, trabajadora social, y adjunto a dicho informe psicosocial un certificado anual de estudio de Dylan Brandon Alcayaga Figueroa, fecha de emisión 23 de junio del 2020, y también un certificado anual de estudio de educación media de fecha de emisión del 23 de junio del 2020,
por el Ministerio de Educación del Gobierno de Chile. Eso es lo que quisiera destacar para efecto de la determinación de pena, que es lo que leí recientemente, señoría. Ya, gracias, defensor. Espero que incorpore también ahí prontamente esos antecedentes con el oficial de sala para efecto de ponerlo a disposición del juez redactor y los otros dos jueces también. Fiscal, tiene la palabra. Magistrado, en cuanto al acusado Javier García Morales, efectivamente vamos a reconocer la atenuante del 11 número 6. Estimamos que sí existe una colaboración sustancial, ya que declaró los cuatro hechos en la cual fue acusado en este caso el... O sea, me dijo 11 número 6. 11-6 y... Ya, y además, no hay oposición al reconocimiento, claro, por parte del tribunal al 11 número 9. Exacto, la idea es fundamental un poco más. Estimamos que hay una colaboración sustancial y para ello, magistrados, vamos a hacer aplicación de la regla del 351 y vamos a solicitar una pena única de 10 años y un día de presidio mayor en su grado medio. Las asesorías legales con costa. En cuanto al señor Brian Alcalleca Figueroa, estimamos porque por los hechos, el cual fue en este caso condenado, son dos delitos robo lugar habitado. También estimamos que existe una colaboración sustancial, reconoció en este caso el hecho, pero sí, magistrado, vamos a solicitar que no se otorgue la atenuante del 11 número 6. Esto es irreprochable conducta anterior. Para ello voy a incorporar copia de una sentencia. Esta es una sentencia de fecha 18 de mayo del 2017, RIT 10.240 del año 2016, la cual fue dictada por el Tribunal de Garantía de Arica, de Iquique, mejor dicho, perdón, magistrado, donde se condena a Dylan Alcalleca Figueroa por un delito consumado de robo de lugar habitado o destinado a la habitación, a la pena de 3 años de libertad asistida especial. Se deja constancia también en dicha acta que se renuncia a los plazos conforme al artículo 468 del Código Procesal Penal y por lo tanto se encuentra ejecutoria en este caso la sentencia. Fue dictada por doña Verónica del Pilar Opaso Miranda, juez de garantía de Iquique, que se tenga por incorporado en este caso el documento. En este caso, magistrado, vamos también a aplicar las reglas del 351 del Código Procesal Penal y vamos a solicitar una pena única de 10 años y un día. Con respecto al señor Dylan Alcayaga, estimamos que acá existen dos regímenes jurídicos diferentes. Vamos a oponernos, en este caso, a la petición de la defensa de hacer única la regla del 351, tanto para el régimen de la Ley de Responsabilidad Penal Adolescente y como adulto, magistrado, estimamos que no resultan aplicables, como ya adelante son régimen jurídico diferente, y es más, la regla del 351 habla de penas y no de sanciones. La ley RPA habla de sanciones, derechamente. En este contexto, magistrado, y para adecuar además, sin perjuicio que esto no lo solicitó la defensa, pero para adecuar además las reglas del artículo 18 de la ley RPA, en donde señala que cuando el infractor es mayor de 16 no se puede imponer una pena superior a 10 años en régimen cerrado, vamos a solicitar la adecuación de las penas, sin perjuicio de las ya solicitadas en la acusación, de la siguiente manera. Por el hecho 1, Dylan Alcalleca Figueroa, vamos a solicitar la pena de 540 días de régimen de libertad asistida especial. Con respecto al hecho número 2, Dylan Alcalleca Figueroa, vamos a mantener la regla de 5 años de régimen cerrado con plan de reinserción social. Con el hecho número 3, vamos a solicitar que se condene, en este caso a Dylan Alcalleca Figueroa, a 3 años de libertad asistida especial. Con respecto al hecho número 4, vamos a mantener, en este caso, la pena o la sanción de 5 años de régimen cerrado con plan de reinserción social. Con respecto al hecho número 5, vamos a solicitar que se aplique la pena de 3 años de libertad asistida especial. Con respecto al hecho número 6, en referente al condenado Dylan Alcalleca Figueroa, vamos a solicitar la pena de 3 años de libertad asistida especial. Con respecto a los hechos número 8 y 10, donde le cabe responsabilidad como adulto y donde fue condenado a 3 delitos de robo lugar habitado, a 1 delito de receptación, a 1 delito de porte arma de fuego y 2 delitos de porte municiones, vamos a hacer aplicable la regla del 351, inciso segundo. Vamos a aumentar la pena en 1 grado a la pena que le corresponde al delito que tiene asignada pena mayor, esto es desde el delito de robo lugar habitado, y vamos a aumentarla en 2 grados, magistrado. Vamos a solicitar que se aplique la pena de 20 años de presidio mayor en su grado máximo, las accesorias legales con coste de la causa. En cuanto a este punto, magistrado,
Ahí derechamente nos vamos a, vamos a solicitar que no se conceda la atenuante del 11 número 9. Estimamos que en los delitos la cual fue condenado, en este caso el señor Dylan Alcayaga, la teoría del caso en gran parte, o sea, no en gran parte, sino en parte, fue una teoría absolutoria. E incluso negaba ciertos hechos las cuales fueron condenados, por ejemplo, el porte de municiones, receptaciones, incluso uno de los delitos que era el robo con violencia, el hecho número 4. En este contexto, magistrado, sin perjuicio que nos hicieron valer agravantes, la Fiscalía va a incorporar una sentencia para señalar que no mantiene anotaciones, o sea, no mantiene una reprochable conducta anterior. En este contexto, vamos a incorporar la sentencia de fecha 26 de febrero del 2016. Un segundo, magistrado, vamos a incorporar la sentencia número 10.240 del año 2016, de fecha 18 de mayo del 2017, la cual fue dictada por el Tribunal de Garantía de Iquique, donde se condena a Dylan Alcayega Figueroa por el delito de robo lugar habitado a la pena de 3 años de libertad asistida especial, y dicha condena se encuentra ejecutoria ya que las partes renunciaron a los plazos. Fue dictada por Verónica del Pilar Opaso Miranda. En este contexto, magistrado, y estimamos que, de acuerdo a la extensión del mal causado, mayor parte de las especies no fueron recuperadas dentro de dentro de los delitos que cometió en este caso el señor Dylan, vamos a solicitar desde ya, magistrado, que se apliquen las penas ya invocadas en la forma como ya lo solicitó en este caso el Ministerio Público. Por tanto, magistrado, solicito en este caso acceder a lo solicitado. Ya, finalizado el debate, entonces, estas alegaciones serán resueltas en la sentencia, cuya comunicación ya se indicó, está fijada para el día martes 20 de julio del año en curso a las 15 horas. Lo que sí le pido a los intervinientes, por favor, que nos hagan llegar al tribunal lo más rápido posible, de preferencia, tiene que ser el día de hoy, la documentación que se incorporó en esta audiencia, por favor. ¿Ya? Que tengan buen día y ponemos término a este juicio. ¿La hora 15 horas o 13 horas la lectura? 15 horas. La tarde. ¿Se están fijando todas más o menos alrededor de esa hora, señor Neo? Ok. Oscar y Mario, si se pueden quedar un momento. Sí, nos quedamos. Mario.